Hi, this is Pete Tong with this week's Essential Mix as we catch up once again with Oakenfold as he continues the Essential Mix World Tour from the capital of Castro country, Havana, Cuba. He gets all the best jobs. So light up those cigars and get ready. Buenas tardes, señores, ¿cómo están en el día de hoy? Buenas, buenas. Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Me alegro. Ya, Mac. ¿Por qué modificó la carga? Ay, ay, ay. Ya está de como quiera. Pero el camión se menea, ¿no hay algún chasis que no haga esto? User joined your channel. Tengo el que habían dicho en Midlead. 6x8x48. Saludos, buenas tardes. User in your channel, time. Buenas, buenas. ¿Alguien aquí de Venezuela? Leiber. ¿Sí? Había otro que dice. Bueno, ahora vuelvo. Voy a comentar todo. Leiber. Tú de casa, una preguntita rápida. ¿Tú conoces una emisora que se llama Mix 94.3 FM? Te la voy a escribir, de pronto no me escuchaste bien. Vale, gracias. User entered your channel. Llama, ¿sí leíste lo que te escribí hace ratito? Por acá, por el TS3. Léelo, a ver qué opinas. Ahí está. Porque ya colocaste carros. Pero ten en cuenta, eso nos va a afectar. Es que la física es muy diferente. Cuando un carro está parado y un camión lo choca, recibe muchísimo daño. No lo puede ni siquiera empujar. Pero los 150 no van a tener problemas en algún punto de la ruta. Ah, bueno, igual, sí. Se supone que comienza antes de las 8. Digo, antes de 20 minutos. 15. Buenas tardes, compañeros. Oh. Si viene en serio, dice que no puedo. User was kicked out of your channel. Gracias, Juanes. ¿Ah? Ah, ya me tenía mamado, güey. Diría que hasta donde vi cambiaste el mod. O como cara. Ok, ya lo cambié entonces. A mí se me olvidó el carro se compra en donde me la llevo. Ah, me tenía que meter. Ya sabía, tenía que volverme a meter ahí. ¿En serio? ¿Quieres seguir el capsa? Pero soy imbécil. Perro, Raúl.
User joined your channel. ¿Qué pasa, loco? Ay, mire, Pablo Simpson, nunca me ha visto así. Nada aquí, Fred. Ah, la película. Vamos a intentar cambiar esta vaina que... ¿Qué quieres? Adiós. User joined your channel. No entiendo esta interfaz. Bueno. Ah, llegó la loca del Juancho Triple X. Sí, señora, ya mucho no. Venga, ¿dónde demonios está? En la casa. ¿Me va a entrar o qué, mijo? Triple X. En mi casa también. ¿Triple X va a entrar o qué? Yo ya estoy llegando, me faltan 34 minutos. Llama la carpeta o el nuevo mod donde lo publicaste. Ah, ya, ok. Ah, es la misma carpeta que... Ah, ok, olvidarlo. Ya quedó. Vale. A empezar otro va a empezar. Ay, ay, va a llorar. No, yo no. Para nada. No va a llorar, pero sí me banea. Por eso. 15 minutos empieza, ¿cierto, Diamac? 15 minutos empieza. ¿Qué servidor? Ese ánimo de Diamac. ¿Pero América, no? ¿Unitas Estatas of America? Ah, bueno. Bueno. Ah, oiga, mi trailer no camina con un motor chiquito, ¿no le hace? No te pases. No lo puede, no puede jalar la carga. Pues cambia el motor. 150 con el asiento. Luego tiene 150. Envió tiene Parkinson. Una pregunta. ¿Alguien tiene aquí un G27? Yama, ¿ayuda? Sí, Sergio. El Darwin, sí que tiene G27. Es que se le cambió la transmisión, o sea. Ah, en las configuraciones del juego hay una opción para, cuando usted tiene volante, una opción para cada tipo de camión, tiene una transmisión diferente, lo puede configurar hasta donde sea. ¿Pero la normalita, la que se ha empezado? Ah, eso sí, hasta ya no sé. Ah, Dios. ¿En controles? ¿Dónde está eso? No sé, Drizzer, solo que alguien publicó algo así, pero no sé en qué parte está exactamente, Drizzer. Aquí está. Polvo, 12 velocidades, 12 más, selector de rangos. Eso. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Qué bueno. Nos fuimos, pero no sé. Aquí no era Sergio. ¿Yo voy con carro completo o qué?
Sí, si no tiene el DLC, sí. Bueno, sí, una pregunta, la salida es desde Torino, ¿sí? No, es de Burn. Ay, mierda. Burn. ¿Por qué cambiaron eso? ¿Se supone que en el mapa estaba esa vaina? No, en el mapa no, si es que revisas, ajá. Sí, está bien. Por eso. Es hasta Torino, ¿cierto? O sea, te terminas a Torino. Sí, termina en Torino. La llegada es Torino. Ah, ok, lo tomé al revés. Bueno, ya vengo. Pero... Oiga, pero cambia de... primera y cambia segunda y se pone tercera. ¿Qué es eso? No sé. Se le dañó el camión, huevón, con peor. Mira, loca. Ay, se me da la fiesta, por la barra. Pero el convoy empieza en... ¿dónde? En el taller, ¿sí? En la casa, ya la vuelta de su casa, weón. La era la locomotora. ¿A Ponce tenía que ser la locomotora? No, pero... No. No, ahí no encuentro carga. Está levantadita el camión. Uy, cuando da vuelta se siente esto. No le haga. ¿150 toneladas, cierto? Ya, Mac. User entered your channel. Soy el único valiente que solamente trae 3 ejes. Oye, Dresa, me están patinando las llantas, ¿no? Your channel timed out. Arreglaron el ajo, ¿por qué no tengo tanto la? Darwin, ¿dónde está usted? ¿Acá? ¿Dónde está? Ah, capaz que me quitó. Para que no estoy en el juego. Estoy en el juego, pero no estoy. Ah, está como está. Todos con sus monstruotes y yo con una licuadora. Y yo con un carro piloto. A mí me están dando ganas de ponerle el Minty, como es que dejarlo normalito. No sé. Compañeros, ¿en qué servidor está? Suramérica. Ya, bueno, ya nada. User joined your channel.
Pero che. Abrí el... Ay, Dios. Me sacó el juego y abrí el América. Haga el América, nos alcanza. Toma un barco y nos alcanza. Sí. Eso que me están haciendo fiero, pues no, jugar al CEL, pero toca participar de una vez, de vez en cuando nos conviene. ¿Vos qué me recomiendan, Seven o Paidai? Seven. No, que pues no se depende de sus gustos, ¿no? Es que no sé cómo es el Seven. Yo tampoco sabía y aprendí. Con 20 muertes, pero aprendí. Apaguen las luces, se apaguen motores y reverso, ¿no? Isauro. Está salado, ¿no? Dime, dime, habla. Nada. Si venís pasando por entre medio de los caminos ahí. No veo nada, estoy perdido. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Capla? Sí, bien, bien lagueado, sí. Eddie. Ya está, ya está.
sube, si no la hacemos subir. ¿Qué Europa? Suramérica. ¿Eh? Suramérica salió, Suramérica. Ah, Suramérica. ¿Quién es Juanjo? Ah, no, el camión baila. Póngale música. Tiene algún síndrome de Pons. Ay, Dios. Parking. Ah, sí, es nuestro. Juanjo, ¿quién es Juanjo? No tiene el logo TC. Una pregunta, ¿dónde es que es la ciudad de Chile? La de inicio, perdón. Berno. B-R-N-O. Ah, B-R-N-O. Está debajo de Praga. B-R-N. Berno. Arriba de Guyana, lo de Praga. En la esquina. Pero no está pesado. Buenas noches, ¿cuál es, otra, ¿me puedes repetir la ciudad de inicio? Hola, Bern. Está por la Bratislava. No, no es eso, sino que lo confundí con Bern. Compañeros, ¿puedo ir con otro trailer que no sea ese? No. Hola, capullos. Ese tienes que llevar carro piloto. Ajá. Sergio, dime, ¿los carros piloto van afuera? ¿A qué hora? Venga, sí, carros piloto. Ok, ya, ya. Con carro piloto. Ya, ya, ¿dónde están? ¿Dónde están? Perdón, que yo trabajando. Sobre todo ¿Cómo? Burn. Bien, yo. Hay que eliminar los eventos, ¿eh? ¿Qué pasa? Pasa. ¿Se escucha? Que hay que mirar los eventos. ¿De Berno? Berno no, Berno. Berno es una cosa y Berno es otra cosa. No, dice Bern, debajo de Praga. Está arriba de Bratislava. ¿Algo paró? No, 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 Sudamérica. Eso, Sudamérica. No, no se puede. Estaba limitado el cupo. Pero tú le dices nada de llama. Hágale piquete. Pinche. Me quedo en una lancha igual si quiere. ¿Ah? Ah, yo quiero una lancha. ¿Tengo un helicóptero después? Sí. Lo compré ayer. Felicidades. Gracias. Soy tan feliz. Ay, no, ay. Pero no tienes playa. Una agresiva. Vamos a ver. El cambio de eso es que el cambio de este es este.
está arranca. Todavía alcanza. En 7 minutos. Vale. Uy, como queda de bajito. Para que cierre las rutas. Compañero, es Estados Unidos. Es Sudamérica, eso. Lo confundo, perdón. ¿Qué pasa, pana? Buenas. Bastante. Nada, lo he confundido. Ay, güey. ¿Está en el taller? Sí. Le levantando la rueda y quedaba bajitico de adelante, todo chingo. Yo no me puedo con interés en ese video, si te autenticando. User joined your channel. No, a mí no me conecta. ¿Qué? ¿Tengo que esperar? ¿A ver que se conecta? ¿Llamas? Tony. Prestado ya, Dani. Sí. Al fondo del parque va tirando aceite la locomotora. A ver si no le apuro ahora que puede arreglar el mod. A todo hacer unos retoques. Ya, Mac. Es que es un compañero nuevo. ¿Puede entrar solo con el camión? Cosa adentro, había dejado el camión en el taller y todo. Pues si tenía parqueadero, ya se le perdió. La reversa. La de la mía. Tan raro, supuestamente ya estoy en nada. Pero es que se demora en cargarlo. Vos somos 28, no te dice. Es que me dice conexión establecida, pero no me aparece ninguno. Servidor se demora. Eso demora un poquito. Ah, ok, dice auténtico. Ya vi. Tienen razón. Se vienen 6 minutos más. Estoy en your channel, time down. 6 minutos más, please. ¿Por ser tú, Santi? No, me dirás. Bueno, me alegro. Ok, ya. Uy, eso no tiene problema. Ya pensó en el taller. Ya conectó. En el taller. Juego. Corrigiendo, sí se ve el otro es. O sea, los que no tienen nada, sí se ve. Lo que no se ve en la cámara. Los que. Sí. Pero yo pensaba que por la API ese chasis es que salió gratis. No. No, creo que sí vi eso. Ay, Dios, pensé. Pero si la puede ver. Ah, ¿qué? Capla lo que usted dice, tiene razón.
No le bajes, le queda bajito, bajito el cañón. Sí, pero queda al piso. Pregunta, yo soy aquí con la bitmonia, ¿no saben ustedes? Pues estoy en la ciudad de Nueva York. Estamos en Sudamérica. No, no, no. Yo sí quedo muy chino con la bitmonia. Pero no gira. Ponemos ahí arriba, no gira. Dime, dime de cosa, dime, dime. Yo no. Ah. Vamos. ¿Sudamérica? Sí, Sudamérica. ¿Ya arrancamos? No. 5 minutos más, por favor. Faltan 5 minutos. Por cierto, 5 minutos. 5 minutos y nada más. Hijo de una chiquitita. Aquí está, sí. Llegar yo. Yo tengo otro carro piloto. Está Álvaro, Calatras, Juanjo. Y. Estoy esperando a. Están autenticando. Juan X se quitó. A mí se me quedan auténticas, me pone fuera de línea. Y Argen, Argen es otro que tiene carro piloto. Uy, ese freno es que me está como que pesado. Uf. Mira, che, mira. Me autentica, voy a ver. Calatras, corra para adelante un poquito. Bueno, me sale lo de los frenos. Corra más para que se acomoden las opciones, Cristian. Juego. Sí, desde ajuste del camión. Pero intensidad de frena. Lo tengo del 50%, póngale usted por ahí un 70%. Pues suele. De la misma hacia. Yo le pongo más frena más rápido. Sí. Calatras, si te puedes poner la pintura de piloto, quedaría mejor. Te recomiendo. Sí, mejor. Si no me aparece el camión es porque tienen el mod, ¿no? Sí. Porque me estrellé yo. Con el poste. Brian y Dani, puede correr, no, espere, Only Presti, dele para atrás y Brian corra para adelante. Pero dentro del taller ya no cabe más. Dele un poquito de espacio al otro carro piloto. Eso, por ahí. ¿Cuánto dirán? 2 minutos. Usted quédese afuera porque adentro no cabe. Detrás de 3 minutos. Detrás de. Cristian, detrás. Ahí detrás de Juancho. De Juan Triple X. Ahí. ¿Con qué me aquí estoy? ¿Quién es el carro? No me muero, ya llego. De acá, ¿qué tal? ¿Cuántos carros piloto van a ir adelante? Ahorita se va a dar la organización. Yo creo que me parquearé en el semáforo.
Eso es un aparte. ¿Qué hacen? Hijo de su madre, repórtenlo. 31. Reportamos a Niga Gamer. Sí. Como que típica entrada mía. Entradas son siempre épicas. Oscar, estamos muy revolucionados, parce. A lo vio no me veo, se ve ahí. Bueno, yo siento los ruidos de los cochecitos y me da terror, ya. A mí también. Dale, yo. Ay, lo reportaron, uy. Porque no veo el nombre del frente, ay, lo vi. Cristian, hágase aquí en los carros piloto de adelante. Más adelante. ¿Dónde? Pensé más adelantico. El carro no gira, en primera no gira. Dime. 3, 4 por hora, 4 por hora. El resto. Sí. 17. Agregan el mío que llegué recién del laburo. Lo único malo de los carritos es que suenan como camiones. Se van dos adelante y dos atrás. Sí, señor. ¿La ruta es por ahí por debajo o por encima? Ahora que nos llevan hasta lo aquí, ¿tenemos que ir con él? Ay Dios, que miércoles. Bueno, y ahora otro tema. ¿Quién va a ir en el primer grupo y quién va a ir en el segundo de los carros piloto? User joined your channel. Ay, no puedo. En serio. No tengo Matrixer. Cristian. Entonces yo en el segundo grupo me voy con Calatras. Pancho y Argen. ¿Y los camiones de apoyo? ¿Y luego de Peladinchi? No, espere, estoy marcando la ruta. Entonces, Argen, vaya volteando, o sea, hágase ahí a la curva. Y con el otro carro piloto. A ver, te cuento camiones, Diamac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, sabía yo que esa entrada sí o sí. 19, 20, 21 conté ya. Ajá. ¿Ah, sí? Calatras, usted va conmigo. 10 y 10. Escuche. Dime, llama, te escucho. Las rotativas. El segundo grupo es Argen y yo, ¿cierto? Sí. Son 20. Yo
pues un grupo es como de 10 camiones más o menos. ¿Cuántos éramos? ¿Somos 20 y qué? Sí, 20, 21. Ok, 10 camiones, 2 carros, 10 camiones y un carro. Señor. Ya está autenticando. Ya estoy conectando. Caramba, es que esta cámara no puedo ver casi nada. Si quieren, yo los voy sacando. Sí. Mr. Rivas. Sí, Mr. Rivas, dale. Mr. Rivas. Drizzar va saliendo. Lo que es Drizzar o Lipresti, vaya saliendo. Álvaro, Cristian y Calatras, vayan. Espérate. Sale Drizzar, sale Mr. Rivas, sale Oli, sale. Aquí. Ok. Es el lag de Drizzar, qué lindo lag. Dark, ya. Álvaro. Ok. Bueno, vale. Oli, Gonza. Todos que están ahí, Gonza, Milano, Santi. Lol. ¿Tú también? Suave. Deje que salga toda la cola del que está saliendo. Ajá, sí. Espera, Gonza, ahora sí, ya saliendo. ¿Me voy atrás de Gonza? Sí. Gonza. Mi camión no quiere girar. Ay, Gonza. Vamos. Sí, ahora, cala atrás. Es en el cerro de Sudamericano. Sí, no quiere girar porque está trancado contra la pared. Gonza. ¿Es en Sudamérica? Sí. Señores, un minuto, por favor. Cala atrás. Ok. ¿Santi? ¿No escucha? ¿No? ¿Se ¿O puede no está acá? Apagan la rotativa, señores. Yo también mato. Dianmar. Cala atrás. Sería. A ver. No escucha. ¿No? ¿No se supone que es del segundo? Sergio Argen se fue. Se le caería de pronto. Sí. A mí también me quiere. Aguanta. Llama. Espérate que me quieran a mí también. Cristian, ¿te vas al final? Yo voy. En el último grupo. Santi, no. Drizzar, echa un poquito para adelante. Ya no sube mi camión. Drizzar, pero ya vale, abajo. Háganle adelante. Santi, ¿ya saliste? Ya, sí, ya salí. Mr. Rivas también ve saliendo. Kleiber. Me avisa cuando salga el grupo mío. Ok. Rivas, claro que no estás hablando, loco. Oye, escríbele. Que iba a ir, pero después dijeron que no, que no estaban. Por eso. Ya me ocurrió. Oh, malo. Ya está ahora. Por favor, hablen lo necesario. Luego hacemos un caos en el S3. Día, Mark. Esto es para. Es que un primo quiere ingresar a la empresa. Lo que te dije, John Alex, después del convoy. Listo. O sea, puede entrar, pero al convoy, pero oficialmente no está después del convoy. Después del convoy hacemos todo. Mr. Rivas, Kleber y Diamok. Y al final salíamos el primer grupo. Voy atrás de Diamok, el camión de Diamok va pegando saltitos. Dale ahí. Está y la carguita va botando poquitito. Ese saltito. Que por el peso de Diamag, entonces dejas un. Va saliendo otro, el que quiera. No, que no viene. Eddie, ver, bueno. Eddie, eres el último, Eddie. Listo, ahora, el siguiente. El resto que quedamos somos el siguiente grupo, ¿listo? Aunque quedamos más. Mr. Rivas, tú también te vas en ese grupo. Sale ahí. Sí, el mío, dígamelo.
Yo me voy al final detrás de la una. Sí. Bueno, ok. No, ustedes dos, sí. Bueno, está bien. Cristian, ¿estás? Dime. Va a salir el grupo. Entonces empieza saliendo Heiber. Heiber. Está saliendo Rivas. Sí, es el último del hotel, de ese grupo. No, Zach Sterry perdió, mi hijo. Martín, ve saliendo. Martín. Dale, sabe que está ahí una pesa. Martín. Ahí está el Martín. Está lagueado. Ah, uff. Qué lag. Señores, el primer grupo. Martín, te vas al último. Darwin, sal. ¿Va unido? Ok, espera Martín. No, el segundo grupo no va unido, Álvaro, tengo que esperar. Esperen. Un minuto, señores, un minuto. Diamac. Sergio. Silencio. Diamac, ¿el primer grupo está unido? Eres el último, ¿cierto? Hasbar. Voy. Dime. Los espero en el pueblo siguiente, ¿sí? User joined your channel. Diamax, somos como 12 por cada grupo, 12, 13, por cada capla. ¿Quién va de líder en el segundo grupo? Heiber, Cristian y Heiber. ¿Puedo esperarlos en el pueblo siguiente? Ay, ya me le está dando. Sí, siguiente ciudad, mira la siguiente ciudad. Amigo, yo. Legostic, ve saliendo, Legostic. Estoy esperando a mi grupo. Alex, ve saliendo. ¿Llama Cristian si va al final? De algo yo ahorita les caigo más rato porque se me laqueó la PC. Ok. ¿El grupo no, Cristian? No, Cristian es el segundo. ¿Quién salió volando? Legostic está volando. Oh, ¿qué está pasando, Legostic? Hay uno que quedó colgado. ¿Estás ahí, Martín? ¿Tu carro quiere volar? Parece un gusano, vea. Legostic F7, ya. Está aprendiendo a volar. John Alex, ve saliendo, John Alex. Ya, ¿quiénes son en el grupo 2? John Alex, luego Van Hill, detrás de John Alex. Martín, vas de últimos. Ya, es mucho la. Vale, Nihil. Te acabo de llegar. Nihil, salí, Nihil. Ahí estoy en él. Nihil, va, es Nihil, no Nihil. Ya sé, me equivoqué, perdón. Vigil. Ya lo intentaste, Sergio. Ah, yo sé que sí. El Álvaro, bro. Jair, entonces ve saliendo, Jair. Distancia, Drizzer. Brian, David Money, péguense ahí detrás de Legostic. ¿Quién, perdón? Ay, detrás de Demon, ve detrás de Demon y arranca ya. Jair, ve saliendo también. Grisa, te quedaste pegado. Tienes bastante. Grisa. Sí, estás todo frenado. Ay, qué pedo. Jair se quedó clavado. Quedó pegado. Yama, ¿qué onda? ¿Te puedo pasar? Yama, Giuseppe. Me estoy lagueando. Suave, que tengo uno al frente que... Cuidado, el que venga atrás mío, Kleiber. Giuseppe, dale. Dale, yo salgo ahí suave. Me están pegando mucho de aquí. Alberto, ¿estás quedando quieto o estás arrancando? Están quedando quietos, sí, están quedando quietos. Hay mucho lag. Es el servidor, ¿no? Sí, es el servidor porque yo estoy viendo lag a Álvaro. Cuidado, Álvaro. ¿Qué pasa? Dígame. Señor. Pero espérate, sí. Diama, que salgamos todos, ya, porfa. O sea, vayan parqueándose y esperemos. Ya frené. Me quedo pegado. Ya me cambié. Se quedó pegado. Santi, porfa. Santi. Calatra. Isauro, Frank, vayan saliendo. Todos los que quedan en taller, vayan saliendo. Deberíamos parar. Es que eso vamos a hacer, pero vamos a esperar
que todos salgan del taller, nos parqueamos y nos vamos a cambiar servidor. Álvaro, tú ya te cambiaste de servidor. Porque voy a parquearme detrás de ti. Bueno, voy yo estoy parado de todavía. Listo. Sí, como ves? Referencia. Primero. ¿Sí, sí me ves? Dime cómo llego. O me ves lagueado. Me bajó 71 el pin. Anda. Ya va saliendo Martín. Eso ya queda solo Nihil, algo así. No sé, los que quedan vayan saliendo. Falta, ya va saliendo Isauro. Yo voy avisando aquí. Juancho, sí, me pongo la barra ahí atrás, por favor. Va saliendo Isauro. Arranca Nihil. De última ya salimos todos. Leiber. Ya casi salen todos del taller. Ok. Cristian. Dime. Nuestro grupo está el doble de grande, por lo cual échese unos cuantos carros para atrás. Es que soy. Como unos cuatro carros. Cuatro camiones atrás de donde viene. ¿Listo? Ya pueden ir arrancando atrás. Que ya salieron. Ajá, se pongan 4 o 5 camiones atrás. Que nuestro grupo está mucho más grande. Listo. Ya okay. Me estoy cambiando de servidor. Falta uno. Enfrente, que se hagan más para adelante, ¿no? No sé, me sacó el servidor a mí. Me sacó el juego. Falta uno de Perú, no le veo bien el nombre. Que todavía no ha salido del taller. Bueno, si no sale ahí, váyase, Juancho. No, ya está arrancando. ¿No ya sale el taller? No, ya estamos saliendo hasta ahora los últimos. Frank ya está saliendo, que es el último del taller. Y está Nika Gamer, el que bloqueamos. Ok, Diamond, ya me cambié el servidor, Diamond. Y no se demora tanto como el 2. Sí, mira, hágase tantito más para adelante para que ocupamos todos. Drizzard, no te muevas, Drizzard, ponte detrás de mí porque adelante está Álvaro y después viene Diamac. Drizzard. Dime, Diamac. Sí. Diamac, más adelante yo soy un hotel. ¿Europa 3? Sí. Eso ya me va a cambiar entonces para Europa 3. De Giuseppe para adelante, cámbiense. De Giuseppe para adelante, no, cámbiense de servidor. Listo, se me va a cambiar ya de servidor. Martín, no te puedes pasar ahí. La mano, madre. Quedaba en la rotonda que yo voy a entrar. Bueno, yo voy a quedarme ahí. Voy a ir un poquito más adelante. ¿A qué servidor? ¿Europa 3? Europa 3. Sí. Ir a varias estaciones de servicio, digo nomás. Brian, quien se me está pegando uno. No, o sea, no te muevas más si no vas a hacer volar a alguien. Listo, ahí. Estoy en Europa 3. Europa 3, listo. Cuando estén los de mi grupo y el que va guiando conmigo, por favor me dice para poder buscarlo. O se adelanta, okay. Que yo estoy ahí al frente. Martín, ya estamos, saliendo de la ciudad. Martín, Argen, Nihil, Kleber, cámbiense a Europa 3. Cámbiense a Europa 3. O sea, quédense ahí quietos y cámbiense a Europa 3. Listo, entendido. No me deja conectar. Yo apenas tampoco. Estoy saliendo, no. Me dice. Argen, no deja conectar a Europa 3. Dice, connection refuse, sección is invalid, restart the game and login again. Frank, frena. Frank, para ahí y cámbiense de servidor. Juancho también. Juancho y Frank, cámbiense de servidor. No se muevan ni se cambian. No escucho bien yo. No deja entrar. Estamos en el Europa 3. No me deja entrar al Europa 3. Aquí están varios. ¿Iniciaron el cliente del juego? ¿Por qué no vamos? No creo que hay 3 o... Vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos hay 6 personas nada más. Mira, ya apareció Álvaro. La cantidad de personas es el servidor. Claro, pero cuanto menos hay, yo creo que es peor. Es verdad.
Voy a volver para ¿eh? Mí, mientras menos hay, menos lag hay. ¿Qué servidor? Tampoco. Only. Dime, Estados Unidos. Quítate de Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Ajá. Yo soy parte de atrás de Álvaro. Drizzard, no, no te muevas. ¿Puedo entrar, Álvaro? ¡Vuela, vuela! Los que están escribiendo por WhatsApp, ¿qué madre? No les van a responder, me imagino. Dígame. ¿Al fin en qué servidor? Estados Unidos. Estados Unidos. Only, más oye, adelante está Diamond que está reiniciando. Adelántate bastante. Es lo que yo les estaba viendo a ustedes hoy. Pero vamos a cambiar de servidor otra vez, Álvaro. Por eso. Cuando vayamos a pagar todo, que me digan. Ya soy en Estados Unidos. Estoy solo. Yo estoy entrando, bro. ¿Ya alguien lo dejó entrar? Ah, no, tampoco. Estoy en Europa 3. Tampoco dejan entra. Entrar. Decidamos, señores. Diamac, ¿a qué servidor entramos al fin entonces? Decide Estados Unidos. Estados Unidos tampoco Unidos. Deja entrar. Sale lo mismo. A mí me dejó entrar. Porque está donde a mí me dejó entrar. La mayoría de nos quiere. No, a mí tampoco me dejó entrar. A mí me dejó entrar. A mí también. Yo entré también. A mí me dejó entrar a Estados Unidos. Ah, no. Me dice que... Exactamente, me vale lo mismo. Voy a volver a intentar en Estados Unidos. Hay eco. Eso parece eso. Conexión de Twitch, sesión inválida, rentarte, game, login, again. Nah. Eso mismo salió a mí. Reinicia el juego. Vuelvan a ver qué. Voy a reiniciar el juego. Dice que le tiene que reiniciar el juego nuevamente ya. Eso no deja. A ver. Es la segunda vez que lo intento, voy a ver. User disconnected from your channel. Ya les llegué. A mí ya me dejó. No me deja. El servidor de Estados Unidos no deja usar los carros. Normal. Me dejó entrar normal. Correcto. Oh. A mí me dejó de conectar al de Estados Unidos. A mí me dejó conectar al de Estados Unidos. Normal. Es que los carros no se dejan, no se pueden utilizar. Los carros. En Europa 2. Hong Kong. Esto va a estar bueno. Hong Kong, Europa 2, seguro. Europa 2. Amiguito, se queda en Estados Unidos. Me dejó de entrar a mí. También, pero nosotros los de el carro piloto no los dejan entrar. No, yo estoy entrando ahorita a lo que es al server Estados Unidos normal. Bueno, los camiones. Y los camiones. Ah, bueno, pero a nosotros no los dejan entrar. Bueno, entre el Europa 2 y ya. Sí, ya, el Europa 2. Ya estoy en Europa 2. Soy con John Alex. Un zancudo va a traer un rey y te va a asesinar. ¿Pero en qué par del mapa estaban ustedes? Carretera. ¿Están ya Praga? No, estamos mucho saliendo de Praga. Misión establecida. Me quedo en Álvaro. Y aparecí por acá en un... No tan cerca. A mí también ya me apareció. Uy. En Europa 2 hay un convoy. Uy. Estoy esperando. Ay, Dios. Santi, ¿no hay nadie acá atrás? ¿Atrás dónde? ¿Por alguien? Detrás de ti. ¿Dónde estás? Detrás de ti. Darwin. Sí, güey, sí, quítate, está arriba. Quítate rápido. Uy. No sé ni dónde estás porque no hay nadie. Darwin, no, Darwin, nos está delante de mí. Yo estoy detrás de Clapa. Hay un convoy esperando. Y ahí está Diamond Gris. Hasbar. Gris, más adelante de De Only. Pero Only, okay. Yo creo que Hamilton. En la parte de lo que está la curvita de un solo carril. Ey, ¿quiénes son ahí esos? Esos son parte de nosotros. ¿Quién? Esos que están ahí. No. Ahí. Sante, no te muevas. No, ya sé. Javier.
Cuidado, va pasando un camión rojo a lo rojo. Javier, pase adelante, mándese adelante. Yo voy a parar el camión. Javier. ¿Por qué no ponemos F7 todo y vamos para el T6 y salimos de vuelta? No, es una mierda. No. Es una aventura como los jóvenes. Darwin, yo estoy detrás de usted. Uy, salió otro ahí, ya. Yo no veo a nadie, lo veo a 900 metros. Estoy detrás de usted, güey. Ya le llego, espere. Los que entren no se muevan, porque... Pues si no, si hagas una línea delante encima de usted. Encima de dos. Milano va sin carga, va pasando por el lado mío. Empezamos a volar. ¡Ve! ¡Ay, qué lindo, me quedó! Uy. Se me ponchó una llanta. Estoy detrás de Darwin, cuidado. El que quedó detrás de Darwin. Ok. Ya no, quedamos encima de otros. Cuidado con el camión rojo. Estaba visto. Ven, boludo. ¿Dónde están? No los veo. No, me refiero yo a los que hacen falta. ¿Dónde están los que hacen falta? Parece que va a ser mejor que vaya al taller. A salir de acá como quede. Javier y Hasbar, adelántense. Cuidado. Yair. No se van a mover, que aquí. Aquí se va a hacer un trancón el berraco. Ok. Mándese ahí va Kleiber. Kleiber, estoy adelante. Solamente me pueden pasar 3 carros o 4 al otro grupo. Yo estoy parando el tráfico aquí en el cruce. Llama, que es que estamos en toda la subida. Pero es que necesita pasar. O sea, necesita pasar por donde está todo el convoy. Entonces, ¿qué hago? No, a ver, y lloré entonces. Ya, una cosa, los que faltan ingresar, ¿cuántos faltan entrar a la Europa 2? La mayoría. ¡Cuidado! ¿Me muevo o no? Ese tipo rozó a Eddie arriba. Chicos, les pido por favor si podemos adelantarnos un poquito, porque hay algunos acá que estamos muy cerca del rulo para subir la autopista y nos van a llevar puestos. Sí, adelante, por si nos reportan ahí. Adelante, avance. ¿Ya inició el convoy? Javier. Avance, avance. Sí, estamos saliendo. Darwin. Listo. Sí, dime. ¿Ibas en la ruta mía? No sé, yo qué sé, ¿dónde miércoles mierda iba? ¿Quieto? ¿Y ahora? Ay, no las tengo. Ah, no sé, madre. Vamos a ver. Henry. Le dije que me quería ir para allá a la casa, ¿no? Yo por eso le dije. ¿Ah? ¿Ah? Álvaro, no te quedes en su vida, por favor. Por favor. Un poco de llamas que se ya está en su. Páseme. Jaiber. Alguien me dijo que dejara pasar 4 camiones. Se sube. Dime. Perdón. David ya viene aquí, ya le doy paso. Ya me han pasado 2 camiones. 4 y ahí avanzamos. ¿Metemos al parking o afuera? Only entra, sí, entran al parqueadero. Vale. Yo iba a entrar en Cyber, pero. Vamos a volver a salir, ¿ok? Llegó David y Brian y Dani. Voy detrás de Jaiber. David, siga. Giuseppe. Brian también. Dígame. Sálgase y avance. No se vaya por ese lado, sino sálgase por la ruta normal y avance. No, que está pesado y no quiere andar casi. Meterle C1, tienen que meterle C1 con la caja de cambio. Sí, Cristian, sigo. Dime. Es como low, pero en este C2. Espere, yo miro a ver cuánto hay detrás de nosotros. Yo tengo. ¿Verdad que me quedé trancado? Ah.
¿Qué pasó, Kaplan? Me quedé trancado, la puta que lo parió. Señores, hablen lo necesario, por favor. No comentarios extracurriculares, sino caos. Muchachos, por favor, mantengan la fila, mantengan la fila. Cuando lleguen al puesto de descanso, armen las dos filas de los dos grupos. Hasbar, quédese ahí, Hasbar, detrás de mí. Tengo... Sí. Tengo cinco carros. Only, métete ahí. Cristian, Cristian, dime, pase. Dime. Pásese hasta la estación. Siga, siga. Acelere, acelere. O sea, hágale hasta la estación. Hasbar también, Jair, todos, Giuseppe, sigan, miren, sigan porque estamos aquí. En el lugar de descanso hay como dos líneas, que un grupo se mete a la de la izquierda y otra a la derecha. Vamos, muchachos, vamos. Para que me tranque, no puedo salir de acá, maldita sea. No puedo salir, Jair, dale, estoy Jair, trancado. Dale, Giuseppe. Cargue, auto guardado. Pero en otra línea no hay nadie. No, porque el otro está haciendo el otro grupo. Ya sé, pero no llegó nadie al otro grupo todavía. No, porque Cristina no está ahora en casa, Santi. ¿Le hacemos hasta la bomba? Sí. Hasta así, Hasta la parada. El camión está bailando. Esto que me dé, ¿no? El que va detrás de mí, si me estoy alejando mucho, me avisa. Copió. Giuseppe. Giuseppe, hágale hasta la estación de gasolina. Todos, hágale hasta la estación de gasolina. Se hizo brujería. Le hicieron brujerías ahí. Se volvieron hasta Calais. Calais. ¿Y yo qué dije? Bueno, adelantando uno. Está yendo mucho, Cristian. No, Hasbar, hágale. Es que nos vamos a encontrar en un punto, entonces tranquilo. Yo me quedo detrás de Frank. Hágale, Concho. Voy a 50. No, hágale hasta la estación, lo que le dije que cuidado, no, porque voy con los míos. Cuidado, que van adelantando por la izquierda. Cuidado. Ok, adelantando, más puesto que la verga. Hágale, Frank. Voy con los míos. Ahí se hice el cargado del auto guardado y me chocaron. Hágale, Frank. Ya tuve que ir al taller de broma ahora. Vamos, Frank, cuidado. Vamos. Por la izquierda va uno. Frank va como un poquito. ¿No? Volteadito, ¿eh? Pasen, que me quedé atorado. Voy a 50. Cuidado que hay un carro aquí frenado, sí, muchachos. Pero baja, los que van detrás de mí, hay un carro ahí frenado. Toda la mitad. Todo listo. Sí, no sabemos. Cristian. Voy en el segundo grupo. Pero no he jugado, ¿no? ¿Tú algo? A Cristian le dicen diario mojado. Dime. A Cristian le dicen diario mojado. ¿Por qué? Porque no se entiende lo que dice. Buena pregunta, ¿alguno de ustedes sabe cómo sale el programa principal en la radio? En el paquete de la radio ahí de YouTube. ¿Qué tiene? El nombre. ¿Cómo apagarlo? No, el nombre, ¿cómo sale? Porque al final luego no lo encuentro. No me acuerdo. No me sale así por el nombre de los 40. ¿Dónde están los carros pilotos acá? Muchachos, algunos que están llegando creo que no comprendieron. Es para armar las dos filas de los dos grupos. Del lado derecho estará Calaquil. Sigue para adelante, Juanjo. Y Calatrán, que sería el segundo grupo. Y Jair está equivocado. Yo estoy ahí. Darwin, es que yo estoy. Bueno, Cristian, yo lo así. Es que estaba configurando el Overworld, pero no sé.
lado derecho. Lado derecho, segundo grupo. Lado izquierdo, primer grupo. Neighbor, okay. Clica, dale para adelante, es por ahí. Aquí estoy. Hasbar también, por ese lado igual. Dale adelante. ¿En el hotel están? Yo voy siguiendo prisión. ¿Ah? Yo voy siguiendo prisión. Sí, sigue. Kleiber, ¿usted va en el segundo? Giuseppe, sigue ahí. Creo que Giuseppe. Sí. Giuseppe. Bueno, sí, voy a hacerme en la parte de adelante. No, Kleiber no va en el segundo. Se van cuadrando, Kleiber, por pues, favor. Kleiber se mete en el lugar equivocado. Voy a hacer ahí con calatas, no van a dejar pasar a nadie. Hasbar, más allá. Por lo que hay a la derecha. Capla, hágale ahí. Martín, ¿qué más hace falta? No, no parece acá, está bro. Se puso en medio del camino. Pasa adelante. Pasalo nomás, pasalo. Pasalo porque si no nos van a culiar de atrás. Abrite tranqui y te dejo. ¿Quién hace falta por llegar? ¿Eres el último? No. El último soy yo y viene. Juanjo, creo. Ok, pero Sergio está entre los últimos, en el segundo grupo. Sí. Vale, de paso voy confirmando si hay un grupo más grande que el otro. Yo no creo que va pasando un camión. En este momento tengo cuatro. ¿En qué parte van? Los últimos. Saliendo. Argen, te recomiendo que vayas hacia la derecha. El primer grupo, no está muy grande. No. Espérese que todavía no llega la gente. ¿Hasta ahorita van a salir? Hay 10. Hay gente que está saliendo. Yo voy llegando. ¿Qué? ¿Dónde está el descanso? Sí. En el primer grupo solamente hay 10. En el segundo solamente hay 4. Exactamente. Se desconectó. Sergio. Se cayó. Hay otro. La letra, amigo. Ey, pasame porque no me da el camino. Bien. A ver, 5 minutos y ahorita duermo. Qué pena. Mira, a mí no me da. ¿Para otro el segundo grupo a la derecha? Sí, segundo sí. Grupo derecha. Ahí detrás mío. Atrás de Kio. Bueno. Capla. O que se baje un acompañante. La derecha. Para que te metas ahí en la bahía. Jair, pasa porque pasen los que vienen atrás mío porque no me da para más. Los tres metros en un poquito de uno a la derecha, eso parecen ahí. Cuidado que hay gente. ¿Argen? Que está pasando. ¿Argen es de qué grupo? ¿Del primero? De dos, de dos. El tercero de la derecha, eso. Llama. ¿Puedes esperar mi camino un segundo? Nihil, eso. Le subí el eje, mira cómo está todo bajado. Mira, lo voy a subir. Se quedó encima del paso y unas llantas por el pavimento. Mira cómo se va a acercar. ¿Santi? ¿Estás Santi? Ahí va. Arriba. Santi. ¿Qué pasó? Ve el mío, dámelo adelante. ¿Santi, con qué tecla? Me dices cuando estés ahí. No sube el camión. Ya. Este se calentó. Se calentó el camión, no sube, levantó temperatura. Voy a empezar a mover a la derecha. Bueno, no. Y ya lo vi, todo no. Todo el mundo ha subido. Y ahora van a salir que ha subido. Ay, Dios. Recuerden que si el camión les está subiendo, traben los diferenciales, aceleren al neutro y pásenlo a C1. Y denle nomás. Vamos a ver. Están atrás de mí, pasen. Arsen, ¿usted es del segundo grupo? Sí, Arsen es el segundo grupo. O sea, tenemos tres carros pilotos. Uf, acá habemos como 4 o 5 parados en medio de la ruta. En el ¿tenemos? Segundo grupo me quedé solo yo, de carro piloto. Ah, ok. Frank, pásame. Necesito irme a más de cerca. Estamos antes de llegar al área de Frank, si pueden arrancar. Uy, no, se le apagó.
este es mucho peso. Pero si todo el mundo pudo subir, porque ustedes no pueden. Pónganle diferencial y segundo. Pongan diferencial. Asegúrense de que el eje esté abajo. Ya vemos más adelante. Salimos segundo, izquierdo o derecha. Marcha segundo. No, esperemos a que lleguen los otros. Segundo grupo, si son el segundo grupo a la derecha, son el primer grupo izquierdo. Gracias, Santi. No. David, dale más adelante. Para que quepan nosotros. David. No, pues es que si ahorita salen los que están aquí a la derecha y se van a de pronto entrar los camiones, entonces por eso no, porque es que primero va a salir el primer grupo. Háganle, métanle adelante. Para que quepan los otros. Ya, mano, no ha pongado nada, Cristian, mano. No, para Brasil. En el K27 se configuran las marchas de carga. Sí. Me dieron una nueva opción para las 14 velocidades. Te vas en opciones, controles. ¿Ah? Y hasta abajo, ¿qué camión tienes? Scania. Te vas hasta abajo y donde dice configuración cambio en H, donde dice tipo de palanca de cambios, le pones Scania 12 más 12 velocidades. Scania 12 más 12 velocidades. Arren. Tienes 14 velocidades, ¿no? 12, ahorita 12, esto no estaba configurado. Entonces ponle 12. Sí. Ponle 12. Sí. Sí, vemos 4 acá atrás en una subida que no podemos subir. ¿Lo encontraste? Sí, está en progreso. Está Frank. Ponle 12. Y ahí. Yo ya pude subir. Yo voy llegando apenas al punto de partida. ¿Qué más falta? Dios. ¿Y no tenías eso? ¿No tenías configurado la ciudad? Es que ya venía cargado desde otro lado. Hubiese cancelado la carga en el single player, hubiese colocado la ciudad y una carga y yo. Jair no pudo arrancar. Ahí va Frank, paso de tortuga pero seguro. Ya, yo ya llegué. Alguien hacele atrás de qué, de Brian. ¿Cuántos faltan, Yama? Yo qué sé, no lo veo, Brian. Aquí atrás falta. Pero pues dígale si en el segundo o en el tercero. Jair. En el primero o en el segundo. Él viene con nosotros en el segundo. Ah, listo, entonces dale derecho, Darwin. ¿Sabes a quién veo que va a causar molestias para salir? A mi Gil. Se metió en el pastel, weón. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Que te metiste en el pastel. No te preocupes, está todo fríamente calculado. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Yo y usted empiezo a darle reversa a eso. Está todo fríamente calculado, muchacho, usted no tiene confianza. No. El grupo 1 solamente tiene un carro piloto. ¿O sí? Ya quedó, Fran. ¿Cuándo a mí le ayudamos? Pero aquí apenas veo un carro piloto. Es Álvaro. Al empezar eran 5 carros pilotos. Sí. Y ahora no sé, desapareció el otro. Sí. No, ahí son 3 y adelante está Álvaro con el que es el cuarto y el quinto no sé. Por falta eso, uno. eran 5, falta uno. Sí. Exacto, eran 5. Entonces. Sí, pero habían 5 carros pilotos. Dime, lo escucho, Diana. Argen, adelante. Ya. ¿Pero no han salido aún? No. Sí. Ok.
Yo soy carro piloto también. Sí, por eso. Argen, adelante con Álvaro. Adelante, no, bueno, atrás. No, yo estoy atrás. Yo soy el carro piloto de atrás del segundo grupo. ¿Cómo, Dani? Pero que Argen se vaya al primer grupo, pero atrás del primer grupo, no adelante. Estaba mirando justito, pensé que te daba. Atrás, Argen. Sí. Kleiber, Kleiber, calmado. Están en la subidita de ahí atrás. Bueno, entonces voy a buscar otra vez algo de beber. Yo que Frank y los que se quedaron atrás, te doy F7 y salgo del taller nuevamente. Ya llegó, no. Argen va con el primer combo. Sí, pero que Argen se vaya atrás del primer grupo, no delante del todo. Adelante, ya salgo. Exactamente, ¿en qué parte está? Estamos en el área de descanso. En la primera área de descanso de Europa 2. Estamos en la autopista 1, Europa 2, sí, saliendo de Bruno. En la 1, en el primer hotel, en un descanso. Saliendo de Bruno, ¿sí? Estamos a la derecha de Bruno por la 1. Del primer descanso. Ah, ahí llegó el otro, ahí llegó el otro carro piloto, vea. No, pues yo siempre estaba de última. Ok. Usted también lleva 150 toneladas. Yo llevo 200. Ah, vale. Vos acá, ya, señores, por... Faltan dos. Frank y Yair. No, Yair ya está aquí. Entonces falta Frank también. Yair está saliendo aquí. Ya estamos todos. Dale, dale. Sale el primer grupo. ¿Nos vamos? El último que sale es Yair, ¿no? Detrás de Yair me voy. Giuseppe, Mosca, cuando vaya a arrancar, le toca que me está viendo a la izquierda porque como que se quiqueó el que estaba al frente. Dale, dale, todo bien. Un carro piloto y tantos camiones. Un carro piloto y tantos camiones. Si no, por la izquierda pasó otro carro piloto. Deberíamos estar todos. Hágale, Álvaro, no se pare adelante. Yo acabé de llegar a Bruno, pero ya saben. Espere. Calatras. Señores, tengan cuidado, traten de no frenar porque es su vida lo que viene. Vos mejor me quiero frenar. No quiero frenar. Ay, ya nos quedamos. Los poquitos de que te están vibrando. Sí, va conmigo, Calatras. Déjale puesto la tracción. Yo solamente traigo 3 ejes. O sea, yo traigo todos los camiones así grandes. Yair, detrás de ve Calatra, detrás de Yair. Después de la primera subida, señores, después de la primera subida viene una bajada. Traten de aprovecharla, porque la siguiente subida es un poco más inclinada. Dale, Calatra. Dale, Dizer, no que te quiera pasar, sino que vas muy lento. Es que yo solamente traigo 2 ejes para que tenga chiste. ¡Ey, segundo grupo! Ya me quedé. Segundo grupo, vamos. Sale el segundo grupo, sale David. Detrás sale Giuseppe. Pare Kapla, Clapa. Eso. Sale Kapla. Yo no puedo subir. Después detrás va Brian. Viene una velocidad, pilas, que está regresando uno. Otra vez ellos se quedaron aquí. Pobre chiquito Santi. Sí, ya me quedé aquí. Sigue Martín. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches, señor. Hola, ¿cómo estás? Sí, vale.
Bueno, ha pasado por acá para saludar. ¿Qué hora dice el juego? ¿Qué dice, pana? Voy detrás de Dani. Bien, parte. Sale, siguen saliendo. Va Darwin. Bueno, muchachos, yo me retiro. Pásenla siga, bien. Siga Martín. Así es. Espere, espere, que Yair suba en la parte de arriba. Dani, ¿todo bien? Martín. Martín, dale, Martín. Pacho, espere. Vamos, vamos, Yair. David Moni. Martín se tomó el palo. Cuéntelo, Cristian. Espere un momentico, parce, que arriba hay como una subidita. Tengo que esperarlos por aquí, sí, Álvaro, porque si no nos vamos a separar de nosotros. Dale, Yair. Me voy a hacer tantito para atrás, ¿eh? Cuidado. Dale, Argen, eche para atrás. Yair. Dale. Salga Isauro. Salga Isauro y detrás Niji. Ahí. Ya pueden subir. Salga Isauro. Quietico. Dale, Yair. Álvaro, me escuchaste. Martín. Álvaro. Que nos estamos separando mucho, nos estamos separando mucho. Salgan y se van a perder después. Nada, vamos a estar separados, no importa. No les recomiendo que frenen, porque hay subida. Hay baja subida. Si se quedan en una, se quedan así. Salgan y Gil y de última. No, pero bueno, yo cargo partida, estoy de nuevo aquí. Cargo partida. Giuseppe, espere a que David Moni suba hasta la parte de arriba. Listo. Va Martín. Sí, para no hacer tranco. Y detrás me voy. Exacto. Yo. Si estamos en plena subida y vamos a ver. Hasta que se lleguen quedando, allá. ¿Lo podemos pasar? Dale, que todo bien, que si el camión no se cae. Ni siquiera hemos salido del área sacando el pasto, Yo sí, por eso. Tuve que frenar antes. Ya se iba quedando, me creí yo. La subida es larga. Así que métasela toda. Yo voy a dejar que el Santi se vaya un poco más adelante, porque si no, no voy a llegar a la velocidad. Only, vete a caer a la izquierda. Señores, hay oportunidad de frenar en la estación de servicio para llenar combustible, porque estoy a medio tanque ya. Llegó Yair. Cuidado, que va uno. Yair me puede acompañar. Pisa, derecha. Sí. Listo, aquí me voy a hacer todo el filo, parce, para que ya sepan dónde la vuelta. Yair, apague un ratico los faros y los prendemos ya cuando estemos en carretera. Pues con esa curva muy rápido. ¿Qué pasó con Giuseppe? Señores, Giuseppe, dale, Giuseppe. Sí, dale. Dale. Espéreme, hágale adelantico, David. Lizard, baja la velocidad un poco para que los demás no se queden tanto. Ok. Calme, Capla. Capla, fala suave, que de pronto nos da el trancón, güey. Nos vamos, me voy atrás de Dani. O sea, de Brian y Dani. Sí, dale, yo estoy esperando que tomes un poco de carrera, así puedo subir yo esa subida. Yo voy a hacer lo mismo con Dani. Yair, adelántale un poquito más, jala más. Nos están dejando. Vamos nomás tres, Álvaro. ¿Detrás de Only quien viene? Sí. Álvaro, Lizer y yo, nomás no hay. Me voy de aquí, así como voy, para no perder revolución. Ya Giuseppe subió. Dale, Santi, métete pata a eso, dale.
a remar acá. Vamos a la izquierda, que va pasando uno. Trizar, ¿ya ha pasado? A ver, Trizar. Diamac, no. Es que te tengo en el radar. Diamac. Dale, dale. Dale, volele. ¿Se queda a la derecha o de se derecha? Se frenaron ahí, voy a frenar. Listo, yo. Dale, Santi, dale. Si yo lo estoy dando y voy subiendo 2000 revoluciones en segundo. Subí a 5 km por hora. Yo voy a 13, 2000 revoluciones en segundo. Oli, ahí, dale, ahí viene más gente, aparte de Yamaha y Rivers. ¿Es todo no. derecho o sí, viene. Aquí? No, nomás son ellos dos. Yo te decía, tocaba frenar antes. Rulo, porque no. Bueno, ahí viene Hyber. Eddie y Hyber. Sergio. Sergio continúa o se. Hágale Nihil. Se retiró. Cuidado. Sergio. Voy a dejarlo pasar va, este. Va adelantando. Cuidado, va adelantando, cuidado que me quede. Va adelantando. Cuidado que va pasando. Cuidado que me quede. Va adelantando uno, cuidado, Jair. ¿Cómo, Sánchez? Jair, ¿para qué te metiste ahí? Pues es que todos estaban metiendo aquí, yo pensé que íbamos a dar vuelta. No, 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 no. Dele, 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 dele. Darwin se quedó. Siga, siga, que Isauro, siga si puede. Pásele por un lado, cuidado que a la izquierda hay uno. Va a adelantar uno, ojo, ojo. Vamos a esperarlo en ese descanso, Álvaro. Son 6 carros pilotos, ¿no? El problema sí. es que antes de ese descanso entonces hay una subida. No se están quedando ahí, ¿no? No. Yo aquí entonces, en el segundo grupo tengo 3. Que apenas están subiendo. Los pues que van en el primer grupo, ¿por qué no lo bajan un poco? Pues vamos lento. Los del segundo grupo relajados. Desde atrás, ¿cómo estamos? Están subiendo muy suave, están subiendo muy suave. Yo voy a toda mierda. Yo también, va a 109. Pero porque usted ya subió, güey. Pues. Ya ahí para hacerte derecho, güey. Traten de no una sobrepasar los carros guías porque si no se van a perder. Una propuesta, ya ves, ya son 3 carros piloto, entonces que se vayan 2 adelante y uno que vaya señalando para dónde vamos, para que no se vayan perdiendo. Digo yo. Aquí atrás no sé por qué hay 3 carros, o sea, Calatras vaya adelante. Son 6 carros piloto en total. Vamos, oh, muchachos. Sí, pues Calatras que vaya adelante en el segundo grupo, o sea, liderando el segundo grupo. Y nosotros con Jair nos vamos atrás. Venga, venga, venga. ¿Acá es derecho o hay que voltear a algún lado? Al lado, derecho, derecho, derecho y después tiene que voltear a la derecha. ¿Después de la bomba? ¿Dónde está? Sí, yo lo sigo. Sí, después de la bomba. Voltear a la después derecha. De la bomba. No, yo hay que voy solo de pues supuestamente el primero, Frank. Hay que bajar el derecho. Luego de la bomba a la derecha. Carro piloto, sigan señal. Derecho. Sí, segundo, señor. Segundo grupo, siga derecho. ¿Cómo que siga derecho? Después la bomba los, a la derecha, los gira. Los pilotos que el segundo grupo, ¿quiénes son? Yo, Cristian. Yo, Giuseppe. Estaba... Y agarramos de secundaria, ¿no? Toca que vayan guiando a los otros para que no se pierdan. No, marica, venga acá, después de la bomba. ¿Derecho? Espérenme ahí, espérenme ahí. No, escuchen, caramba. Después de la bomba hay una secundaria, en esa no, en la siguiente okay. Tienen que bajar a la derecha. Vamos a estar pasó a Eddie Hyber pendiente, llamado. Pero hablan todos juntos, no se puede. No. Yo que sé en qué grupo estoy, no sé. Yo lo esperé en la subida porque se perdían en el pedazo. O sea, los otros pues. Hágale, Álvaro, que no prenda, no prenda, Álvaro, no grupo. Se meta. ¡Ay! Dios mío.
Vivo diciendo que es un milagro que Marco Arribas esté jugando. Darwin, usted está en el segundo grupo conmigo. Yo que sé, voy detrás de Cristian, no sé ni dónde. Dale. Derecho. Yo no sé por qué hay uno por allá abajo. Avanza, Cledo, no te quedes. Santi, el que está abajo. ¿Qué? Hágale. Dale. Dale. Están todos parados. Aquí voy ya. Aquí es a la derecha. Aquí me va a pasear. Córrete que no frena. No frena una mierda. Giuseppe, avanza adelante. Calatra, yo voy adelante guiando. Póngale freno de remolque y verá que le ayuda. Yair. ¿Sí? Dile para atrás. Es a la derecha. Voy. Cuidado, alguien sobrepasando. Cuidado, alguien sobrepasando a los que en el grupo. Alguien sobrepasando. Sí, a los que. Convoy grande de. No, ni tan grande. Oye, Checho. Hay que hacerse más ahí. Sí, es un convoy grande. Ese me frena, hermano. Venía alguien detrás de Isauro. Atención, señores, atención. Cruce de tren. Hay cruce de tren. No frena. Alguien venía detrás de Isauro. En el segundo grupo. En el primer grupo, ¿quién es el último? En el segundo grupo, ¿quién es el último? En el segundo se quedó Calatras y Yair, de guías. A la derecha, el que viene detrás de mí. Pero del último Nike, yo vengo antes último. Sí, yo vengo atrás de Martín. Vamos a aprovechar el cruce del tren para reunirnos y comunicarnos mejor, ¿vale? ¿Era usted el último? Señores, un momento. Argen, ¿me escucha? Siga acá. Sí, Argen, me escucho. Todavía no subo eso. Hágale Calatras y Yair. Argen, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Vale, entonces trata de hablar más, más por la radio, más por acá con nosotros. Está Fernando, lo que está acá de las curvas. Si estás atrás del grupo, avísame, ¿estás detrás de quién? Ya listo. Santi, ¿qué pasó? Yo estoy disparando. Una pregunta. Se ve que viene otro convoy acá también. En el segundo grupo, aparte de mi persona, de los carros piloto, ¿quién tiene la ruta? Yo tengo la ruta. Yo tengo la ruta. ¿Los dos carros pilotos tienen la ruta? Sí, yo ¿el segundo tengo la grupo? Ruta. Listo. Sí. Entonces uno se queda atrás. Detrás del último carro. Listo. El último carro. Me tengo daño 100%. Okay. Pone baliza. Ya le digo, el último carro piloto que soy yo, vamos nos hablamos, un placer. O sea, antes de llegar a Praja, ahí hay un cruce por la primera. A la derecha. Yo estoy pasando, o sea, yo estoy atrasísimo de ustedes, pero ya voy aquí rápido. A la derecha, Brian. Señores, una recomendación para todos. Silencio. Una recomendación para todos. Cuando tomen la secundaria, cuando salgan de la principal, tomen la secundaria, no paren. Hay mucho tráfico. Para nosotros no es nada derecha, conveniente estar parando o ir muy bajo. Sí, señor, sí, Checho. Brian, es el convoy de José. ¿Quién tiene ese eco tan horrible? Cuidado, dime, Diamant, lo escucho. Mira, Brian. Sí. Del segundo grupo. ¿En
convoy de Cold Chris. Es el convoy de Hugo Cés. A la derecha, Isauro, derecha. ¿Recto? Santi. Derecha, a la derecha, a la derecha. Cálmese, por favor. Está ya muy bien. A la derecha, a la derecha, necesito que un carro piloto del segundo grupo se quede atrás, reemplazándome mientras yo espero a otro integrante. Están por las 5, ¿no? Vamos por la secundaria ya. Accidente. Yo tengo la ruta marcada, yo la tengo marcada. En la ruta 0 a la derecha, la que encuentre a la derecha, por favor, hace rato estoy repitiendo. Hay cuidado en la subida porque todos los del convoy que viene del otro lado no saben conducir. Se meten a ¿quién se quedó atrás? ¿Quién se quedó atrás? Ryan, dele, mándelo. Yo. Santi va de último. Listo, Santi, hágale a la derecha. Ahí lo estoy esperando a un lado. ¿A la derecha dónde va? Más adelante, ¿no? Tener cuidado cuando se comienzan a hágale subir. Hágale adelante, por la ruta las 0 ahí. Las curvas son muy cerradas. Y viene otro convoy de subida, avisar. De bajada. Cuidado. Andrea Prado y recuerden, en la secundaria, ¿no? Hay mucho tráfico. Cuando pase el los túneles... Cuando pase el túnel, a la derecha. Ten cuidado que están bajando con mucha velocidad los de que vienen en el sentido opuesto. Ah, ¿hay dos túneles? Creo que hay un brasilero que es un sorete. A la derecha se antes se praja. Ya, sí, ya lo vi. ¿Qué te decir? Necesito gasolina, Álvaro, tú puedes tener. Ya está, la gasolina. De... Nada cosa. Compañeros, ¿por dónde van? La secundaria. Yo estoy llegando a Praga por la U. Praga. Yo soy el último. Ok, listo. Que no, veo, no, veo, no veo a Santi. Yo sí te veo. ¿Apareciste Sergio? ¿Para acá, Sergio, o qué? Sí, en Praga. Cuando el de segundo grupo, cuando pasen los túneles a la derecha. Si alguien quedó, voy a ir por los que van de primero. Voy por los que van de primero. Sergio, yo voy de carro guía de última, ¿lo espero o sigo? No, hágale, sigan ustedes, yo los alcanzo. Listo. ¿Os robas o frenas? Bien, Santi. Suave. Yo estoy bajando por la 5. Espera, alguien por acá, yo estoy llegando a Praga. A ver, ¿quién fue el que habló? Yo, Santer, lo más que no, yo salí mucho después de ustedes, porque no pude salir aquí. Listo, entonces, antes de llegar a Praga, ahí hay un circulito. Cuidado que el man de adelante tiene mucho lag. Antes de llegar a Praga, ¿qué decías? Hay una orejita, coja a la derecha, no siga derecho. Álvaro, a la derecha. ¿Tú qué dices? ¿Cuál ya llegó a la frontera? Está muy lejos. Hay un compañero de la empresa que está haciendo convoy en otra empresa. ¿Quién está bloqueando la cartera? Kleiber, ¿qué pasó, Kleiber? El nombre que está haciendo en otra empresa del convoy. De ahí, quítate de ahí, está bloqueando todo. Pasa, Giuseppe. Sí, lo que está lento. Calatra. A Galeoni. ¿De dónde están esperando nosotros o qué? Que me quede mucho. ¿Y estás en rojo? Sí, ya estoy en rojo. Puede que se alcance. ¿Cómo? Puede ser que se alcance, pero trata de no frenar. Hazme estrellar, espérate. Ay, Dios. Puta madre, maldito tren. Oye, la cerrada. Odio el tren. Cuidado, ¡Ush! ¡Uy, qué bonito! ¡Maldito voltea! Ok, me encima mío y calculé. ¿Esa bajada, Álvaro? Si alcanza. Si no, no creo. Se salvó, pero de milagro. ¿Esperamos a Sergio aquí o qué? Sergio está en Praja. Sí, Sergio ya está en Praja. No, háganle. Yo los alcanzo. Cuidado, que va un loco ahí adelante. Cuidado que va pasando, gente. Entonces hágale, Zach Terry, hágale adelante.
De nuevo, ya pueden escuchar. Yo estoy bajando por las 5 con 2 o 3 más. ¿Estamos bien o nos pasamos? ¿Qué onda? Están boludeando, sí. No dicen nada. Cuidado, cuidado. Hay, de las 5 hay una carretera simple. Y de ahí hacia adelante hay una vía de tren que yo me choqué. Tengan cuidado con el tren. Según esto, son 270 y algo de kilómetros que me quedan. ¿Qué es de atrás? ¿Calatras? Uy, qué pavo ahí. Espérate, me quedé frenado. ¿Cuánto va, cuántos pagaron ya la dormidera? Yo necesito la gasolinera. La gasolinera está demasiado adelante. Todavía no pasa todo el convoy por ahí. Yo voy con Darwin. Oh, mira que hay una escuela grande acá. No sé. Tengo miedo, Álvaro. Les aviso. Escuchen. Aquí cojo la oreja la. Después de la subida de Lizar, ve parando. Entra y carga tu gasolina, que me imagino que está. Hay un puesto de gasolina, señores. Hay un puesto de gasolina después de las subidas. Vamos a parar ahí para que ustedes se recarguen la gasolina. No alcanzo. Sí, y se reorganicen. Tengan en cuenta que son curvas muy cerradas por donde van a pasar. Y muy probablemente la persona que venga en el otro sentido no va a tomar la curva porque no lo va a respetar. Entonces tengan muy en cuenta ese espacio que tienen. El eco. Tomando en cuenta lo de las curvas, esto no es una carrera, es un convoy, entonces tengamos paciencia. Los que Mancho, se van si quedando aquí en la subida se brillan. Sí, muy buena parte, Capo. Gracias. 113 kilómetros me quedan de gasolina. Uy, llegué a la gasolinera. Uy, sí llegué. Oh, y acabo de hablar, esa es la gasolinera. ¿A dónde van ustedes? Esa es el primer grupo. Sí, en el primer grupo. Ok. Pero esos manes están devolviendo, Mancho. Oh, qué bien, genial. Llegué, maldito, llegué. Están cogiendo para los dos. Sí. Yo llevo poquitas. Yo ve. Adelante, ¿quién hay? Uff. Adelante. Ah. Delante de mí, ¿quién hay, vele? Cristian, vamos a estar bien y yo vamos adelante. No, es a la ¿Listo? A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Por qué se están devolviendo? Pero yo voy adelante. ¿Quién se quedó atrás? Carro piloto. Yo voy adelante. Listo, ya, Jair, quédese ahí. Yo voy a ir a cerrar la vía para guiarlos. Para guiar a los que van ahí. No la cierra, solamente señala, porque si no te pasa. Sí, mañana. O sea, pues. Sí, para guiarlos a dónde, para dónde corren. Argen. Dale, Martín, dale. Argen. Dime, te escucho. ¿Por dónde vas? Ahí, por las curvas, atrás de Giuseppe. Para, Dani, para. ¿Tanto te esperamos acá o qué? Se pasaron todo por lo del tren. Se va a apagar el camión. ¿El tren está? El tren está antes de... ¿De qué o qué? Yo no he visto ningún tren. ¿Antes de la turba o qué? Perdón, que le metí la marcha atrás sin querer. Entonces, yo en todo el mundo. Tienen que ir por la ruta cuidado. Álvaro. Y coger la secundaria. Para los que van de última... Después de aquí no tenemos que parar nada más. Antes de la ruta 5. Antes de la ruta 5. Espera un momento, señores, un momento. Señores. Que después de aquí de la gasolinera tenemos que parar porque hay mucha subida después de esto. Pero esperemos que hay gente que se está, hay gente que yo sí, vi es que lo está que por el otro lado devolviéndose. No me preocupa, en ese momento, en ese espacio no podemos parquear. Uno es. Dos, lo mínimo, tendrían que estar cargar gasolina aquí en este punto. Y muy difícilmente va a tomar impulso para que suban esas. Las siguientes. Segundo grupo, cuidado con el tren. Les toca hacer un ICO2. No es muy lejos, hay otra. Martín, cuidado con el tren.
Recuerde, muchacho, a la... Señores, un momentico. ¿Quién viene detrás de Giuseppe? Perdón, adelante de Giuseppe. ¿Quién se quedó atrás, Ole? Atrás los últimos somos Danco, que va de guía, y Juancho también va de guía, va adelante de los dos. Adelante mío va un man que se llama Nico. Somos los únicos que vamos atrás. Yo ya hablo que... Juancho, un momento. Señor, un momento. Señor. Giuseppe, ¿dónde está? Acá en la curva, se me mamó el carro. ¿Quién está delante de suyo? Uy, no alcancé a ver. David None. Ok, listo. Drizzar, los que ya cargaron gasolina en este punto, Drizzar, Only, avancen. Cuidado con el tren, Isauro. Ya, Magnus, suban adelante mío, los puedo pasar porque no tengo combustible, tengo 24 litros. Cuidado con el tren, Brian. Dale, que ya subió, Grecia. Grecia. Dime. Una sugerencia, a ver, los que estén cerquita, que se han agrupado, que vean de último, hablen entre ustedes por el juego, ¿sí? O sea, por el euro. Y los que para comunicarse entre distancias. Entre guías y hablen por el PS para que no haya comunicación cortada, ¿no? Listo, entonces. Y tiene muchísimo lag. Nosotros vamos a empezar. Leiber, cuidado. Métele Aldo, digo Álvaro. ¿Y tiene micrófono? Sí, sí. Ah, ok. Yo voy acá atrás. Sí, me toca lejitos, que tiene mucho lag. Ok. Calatras, ¿iba alguien detrás de usted? ¿Calatras? Ok. No me lo puedo creer. No te queda combustible justo en la subida. Voy a adelantar. Me quedé. Vamos exactamente por las curvas. Hey. Sí, cuidado que Giuseppe se quedó en una subida. En una subida y curva todavía. Es que se queden, si ven que se están quedando y los detrás pueden pasar, pásenlo. De que se ve que se está quedando, auríllese, trate de orillarse. Recomendación. Listo. No va a pasar a ningún entonces. Cuidado, un cruce del tren. Grisa, curva muy cerrada. Ya. Bajando, las curvas son muy cerradas. Ya, espera, ya la colocó. Los últimos acabamos de pasar el ferrocarril. Tranquilo, metro la otra. Sí, pueden esperar un momento. Viene Saxterri y Nihil. Creo que Santi también, no me acuerdo. Creo que no. Santi se quedó sin gasolina. Ya me acuerdo de agarrar un carro piloto. Yo que ustedes hablo con el coreano que les alquile un cohete por el camión. Llama. Que me llevó puesto un brazuca, boludo. Puedo agarrar un carro piloto porque ya me quedé sin combustible aquí en el medio de la ruta. Gracias. ¿Carro piloto a dónde? ¿Cómo la coloco la caja mecánico? En opciones, juego. Opciones de cambio. Atrás, los voy a pasar porque yo tengo más velocidad. Hágale. Con cuidado, pero fácil. Caplan, cuidado que esto bajado de esto. Va a tanquear. Un poquito. Por aquí a la derecha. Llama, ¿qué número a la derecha? Brian, mantente ahí que te va a pasar. Yo la tengo marcada que era por aquí a la derecha. Es derecha. Ahí le están mirando, señalando. Pásame. Ah, ya los encontré a todos. Listo. Sergio, me ayudó artísimo lo del motor que le hiciste acá a mi erupción. Bueno, yo voy a andar en automático. Yo voy con el Volvo y en automático. Ojo con las bajadas, señores. Y sin modificar, como por ahí lo tengo. Uy, cuéntame. Mierda, me fui en la mierda. Gracias. No, con.
Espera. Después de un puesto de gasolina, las curvas son muy cerradas. ¿Listo? ¡Rico! Transmisiones, ahí que le doy. Y todo recto por esta carretera, secuencial, automática, no sé. Si automática siempre quiere decir que tú vas hacia adelante o hacia atrás, punto. Y automática real puedes poner neutro, hacia adelante o reverso a ti mismo. Secuencial, ponlo secuencial, Giuseppe, es mejor. Secuencial, ese es el mejor, sí. Sigo recto, Milano, giro a la derecha. Milano. Sigue recto. En el punto donde está parado Milano, recto. Ok, no más parado a la derecha, ¿cierto? Sí, vayan a donde apunta el cofre de Milano. ¿En serio se llama Milano? No, pero no, sí. No quiere hablar. Sí. Juan Milano. Ojo, en tercera. Fran, ¿qué va a pasar? ¿El Milano tiene micrófono? ¿Sí? Ah. Capla, sigue todo recto con esta carretera. ¿Todavía no salió de secundaria, no, Álvaro? Bueno, quiere andar ese camión, mucho peso. Tienen que darle, saberlo conducir, métanle en las cajas de cambio para que vean. Blizzard, ¿cómo vas? Bien, bien. Yo vengo en automático, en el que salí, bien. Voy en segunda, 2500 revolución. Yo voy a tercera. No, no quiere andar esta joda. Ya me mantengo entre segunda y tercera. Sí, yo sí, yo puedo subir de ahí. Bueno, ahí me subí a cuarta. Cabro, te voy a pasar. Trisa, lo tienes de pase aquí. Habla, que Trisa, te toca definir la velocidad del carro. ¿Dónde? Los que vienen marcando la curva del segundo grupo, con cuidado que Chunchetti creo que no puede subir. Ok. Actuará el último. Clapa. Todavía están en ese. ¿Todavía no salieron la secundaria? No, todavía no. Pero espera, ya de cambio. Yo los espero ahí después de la secundaria. ¿Quién me necesita? ¿Qué pasó? Pasa Mirbos. Sí, dale. Cuidado, Capla, que viene mucha curva. Igual aquí no hay ninguna curva pues, hacia otro lado ni nada. Todo derecho. Eso, sigan para que no pierdan la fuerza. Empuja a ver. Sigan derecho. Giuseppe, haga esto. Freno de mano puesto, ¿listo? Listo. Acelerador, mete primera con secuencial. Ya. ¿Listo? Suelte, quita el freno de mano y sigue acelerando. No, marica, es que no quiere andar. Se apaga, ¿qué? Hunde la C, la B de vaca, para que le coloques la transmisión. Ah, sí. Porque si no sube. La V de vaca. Ya. Y le acelera. Igual, freno de mano, acelera y quita el freno de mano. Marico, ¿usted nunca manejó carro en vida real? No, la verdad sí. No. marica, se nota. F7, taller y volver de vuelta. Bueno, el moto es la misma. Ojo que va a tener que ¡ay, ay, ay! Ojo que viene bajando ahí. Ay. ¿Por qué? Cuidado. Oh, no. No, para me tengo que bajar un poco. Tengo que bajar un poco a él. ¿A qué grupo me voy? ¿Al 1 o al 2? Pero si viene de última es porque se parte de. No, pero yo ya me puse el carro porque me quedé sin combustible en plena subida. Ya no nos alcanzaba más. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué grupo me pongo de llamar? Uno o dos. No, nada. Ah, bueno. Cuidado, bueno. Administrador. Bienvenido a Trackers MP. Administrador. Bienvenido a Trackers MP. Feliz. Vaya que la subida está. Uy. Está durita, par. Ah. Cuidado. Giuseppe, no se mueva. Giuseppe, no se mueva. A ti, porque le baja. ¿Cómo? No se mueva. Sergio, voy a ir a Praga a ¿Quién viene detrás mío en Milano? Me voy. No, Isauro. Quietos ahí, ¿qué va a pasar, Sergio?
Dígame. No. Isauro, Isauro, Isauro. Giuseppe. Se está quedando dormido. No, es que no, no, no anda, no anda, voy, no quiere coger. Voy adelante entonces. Se queda atrás, jala atrás y ya. Súbale, súbale la esta, la llanta. Ah, espérame, a ver, ah, no. Le subo la llanta. Ya ir, vamos adelante. ¿Cómo se sube la llanta? Con la bomba. No, les recomiendo que no suban la llanta. Súbala y cuando ya esté como cogiendo fuerza, la baja. A ver, no sé. Intente de todo, Giuseppe. Pero no en una curva, no en una curva. Así no gira. Venga, Giuseppe, ¿qué cambio tiene? Scania. Scania. No, mío, si yo hubiera cogido Volvo. Ay, qué va, mijo. Yo voy con el Scania. Usted va con el Scania modificado. Yo voy con el Scania común. Yo también. Yo voy subiendo de lo lindo. El mío también, y voy en automático. ¿Con cuánto se? También me cogen automático. ¿Y cuánto se? No, el mío con los 12, con el MIFI y todo, y anda y sube normal. Yo también. Ya te vi, Álvaro. Pero de pronto es que no tienen el peso que tiene el otro. Santi, toma la delantera aquí. 50 toneladas. Por favor. ¿La delantera? Sí, toma la delantera acá. Primero de Trizar, sigue Only. Darwin, lo voy a pasar. Que vengan ahí seguido, listo. O sea, si venís más ligero que yo, pasame. No, mentira, tío, mutantes, vamos a ir lento. Sí, pero recuerda que yo no tengo la ruta, se me desmarcó cuando cambié de carro. Ah. Abre el mapa y márcala. Abre el mapa y márcala. Consulta el Facebook, el grupo. Mira la ruta. Hazlo rápido. Voy. Oye, casi me además con el auto nos alcanzó. Pero señores, Álvaro, después del espera, Santi, espérate. Álvaro, después de la gasolinería son curvas cerradas, todas hacia bajada, ¿cierto? Sí, ser. Sí, los jóvenes. Es que se frenó. No, rebase. No. Cuidado, Santi. Santi, ¿por qué no dices que vienes por ahí? Ah, venga, ahí me descuelgo. Marco, la vete, güey. Si otra vez abajo puedo coger más fuerza. Esta mañana casi nos levanta mi papá y a mí una Kenwood. ¿En serio? Sí, marica, íbamos subiendo para Manizales y venía un hijo puta endemoniado y en una curva salió y casi nos levanta. Es marica. Y eso que nos había acabado de dejar de pasar un camión, un bus, ¿sí?, de escolar, que iba en mierda, o nos acababa de dejarlo pasar, donde ese man no nos hubiera dejado pasar. Y si encuentra claro. ese coso, se mete las tres llamas y yo. Claro, ¿los dos días endemoniados o qué? Sí. El mismo demonio. Cuidado que viene un café. Sí, ya lo vi. No, se mama, ¿no? No, hágale, no les suelte el acelerador que ya. ¡Ópale! Uy, ¿qué pasó? Lo que quieran a Brian. Sí. ¡Ojo, bebé! ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué quieran? ¿Qué quieran a Brian? Oh, carajo, ¿qué quieran a Brian? ¿Sí? Lo que quieran al Brian. ¿Qué? ¿Alguien lo reportó? ¿Tengo que ser? No, seguro me tocó. Es colgarlo más, es colgarlo más. Frenando porque no me patina. Colgo más para coger más pulso. Yo estoy en Fragón otra vez. Aprovechar el impulso para subir a la autopista. Ya casi al oro. Vine a Praga, me estoy comprando una comida. ¿A dónde es en la autopista? ¿De frente o a la izquierda o a la derecha? A la derecha. Tienen que subir la autopista hacia la derecha. Yo, Zack Terry. ¿Otra vez? Pues me volví. Estamos lejos de la autopista todavía. Al día cambiar de carga, estoy cambiando la carga, la que tenía no estaba tan pesada. Ninguno de los dos se mueva, ni Gil, no te muevas, 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 ni Gil, no te muevas. Les dije por eso, ninguno de los dos se mueva, hay cabía sáctico. Huevo de titanio que tiene el hombre. Perdón, Neil. No, es que no entendía, pensé que alguien se la quedó delante de mí, de repente miro el retrovisor y tengo estas luces.
Ay, Dios. Uy, ya quiere curvas de miedo. No le suelten el acelerador para nada, pobrétele antes. Ya me va a golpear, güey. Yo lo llevo con freno en motor y no freno. No freno, no freno. La pata fue. No freno. Pero cuando Ana termina la bajada, súbale al acelerador, bruta, porque no le va a quedar. Casi me volteo. Ay, está curva. Sí, Álvaro, ahí viene hacia la delantera, ¿me dice? A derecha, ahí. Sí, sí, ven, ven, te espero. Pronto, voy a pasar. Vengo 25 kilómetros por hora. Acá se voltea, a la derecha, a la izquierda. ¿Te volteaste, Nil? No, pero me llevé el guardrail puesto como si fuese mi casa. Álvaro, ¿es por debajo, por el rulo o por la derecha? Por el rulo. Pásame, campeón. Pasa, sí, pasa, pasa. No, pues, estoy esperando que coja impulso para pasarlo. Acelérele, no, no desacelere, hágale. Fresco que yo lo voy pasando y suave. Hey, mira que adelante nuestro hay una curva complicada. Pásame, pásame. No importa, no, ahí no importa, hágale. Que Sergio. No frene, marica. No. Dale, Nil, dale, pasa, pasa, Nil, pasa. No, ahí ya perdí la vida, acelere. No pasa nada. Vamos, vamos en cuarto. Estoy subiendo a la autopista, Álvaro. Si venís fuerte, pasa, no, Martín. Dale, nosotros adelanta. Estamos para el costadito, tranqui. Oh, que toma rota subida. Munchen. Ay, Jaiber, no te me metas así. Después de Rulo. Las dos intersecciones siguientes son derecho, recto. Dar bien bajada, mosca. Ok. No. Lizar, baja la velocidad. No. Perdón, perdón. Vamos, Lizar, baja la velocidad. Vamos. De la subida. Vamos, Nil, tú puedes. Voy en primera, bueno, en tercera, primera. Yo venía en cuarta. Yo también, pero se me apagó. Las secuenciales, que por ejemplo, si estás en tercera y quieres pasar directamente a primero, no puedes, pues tienes que pasar primero por segunda. Pero aprieta el botón varias veces rápido y sabe cómo pasa. ¿Qué te decía, Álvaro? Necesito gasolina otra vez. No, tengo un poquito más de la mitad, pero sé que después voy a necesitarlo. Vale, deja mirar a ver qué llenar. Por eso, se pone que es todo de frente, ¿no? Después de las dos intersecciones. Desde de las dos intersecciones, la tercera, ahí sí hay es que a la doblar. Derecha. Toma a la derecha. A la derecha. Wow. Vamos, Nil, vamos. Si podemos. Ya estoy. Si acá. Podemos. Ahí está, Giuseppe, vamos. ¿Qué pasó, Giuseppe? Lizar, baja un poco la velocidad. Yo estoy atrás con Giuseppe. Ya estará siguiendo gasolina, ¿por qué? ¿Qué límite le pongo? Santi, ve. Toma la delantera, no sé, y ve a 60. No sé, pero. 6-0. Ve a 60. Al palio. Okay. Grisar te va a seguir, ¿eh? Álvaro, a la izquierda después de las curvas. No, a la derecha. Derecha. Okay. No, más derecha, bajas a la derecha. No, no, que me quedo, no, que me quedo, vamos. No. Ah, se estrelló. Uy, casi. Mira. Ah, qué linda esa curva. Uf, otro piloto. Cuando suben a la autopista, en la primera agarran el rulo. En las otras dos recto, y en la otra hacia la derecha. Da igual, ahí sale para esperándolos. Bueno, yo ya salí de la secundaria y voy por la autopista, por encima de Munchen. Sí, tenés que seguir derecho y hacer rulo. Sí, sí, clima. Y clever, para sí. Bajar a. Tenés que seguir derecho por esta misma ruta y hacer el rulo. Ok, bueno, ahí va Milano.
Mantente sobre tu izquierda. Uno sí me estrelló a mí en una subida. ¿No está? ¿Qué? Ah, se va a streaming. Maldito, uno de tus amigos me devolvió mierda. No me da la carga. Ya te lo escucha. Hugo. Uno de tus amigos. Bueno, tu pinche amigo de mi convoy me chocó. Chocó. Ah, de es que Hugo pinche chocó. Uy, ¿no hay gasolinera? Uy, no lo suelte ahí. Llama a Jaiber, continúen. Bajen aquí a la derecha. Tomen la yo, secundaria. Yo, primero la señora que veo paro. Bajen aquí a la derecha. Doblan a la izquierda. Ojalá esa secundaria. Cuando lleguen al final, pues doblan a la derecha y continúan. Entonces yo me preocupo de los límites, ¿sabes? ¿Vos te preocupas de la ruta? Baja, sí, yo me preocupo por la ruta, yo los vi, es que en esa zona aquí se pueden confundir. Si quieres baja la velocidad porque tiene muchísima diferencia. Baja. Venga, bastante. Ya cogí el primer rulo. Bajo a 30. Sí. Sigue claro. Recto, sigue claro. Recto. Ah, entonces sí, es como tengo la ruta marcada. Yo tengo la ruta marcada, por eso bajamos te digo. Vamos a 30, cuidado, derecha. Dime. Mierda, no me quiere cargar ninguna carga pesada ahora. ¿Qué pasa, Cristian? Dime. ¿Qué pasó? ¿Bien o no? me tocó coger un auto guardado porque me quedé estrellado allá en otro lado. Ah, siempre sí, a mí me boteaste, estoy bien hacia arriba. No se me fue un hueco. Cogí un hueco el Cristi. No, es que me parqué a un lado y se quedó trancado el carro. Vamos, Dil. Bueno. Ya pasaron las. Creo que vamos a 30. Las curvas aletosas, ¿no? No. Jodas. Qué bien. Lo bueno que nos dejaron venirnos adelante, Only. Frank, te voy a pasar porque vengo remando lindo. No, aparte ahora no me quiere cargar ninguna carga pesada. ¿Qué, Álvaro? ¿Me dices cuando le subo? Ah, pues cualquiera. No, continúa en 30. La verdad es que subir esa vaina con una carga pesada. Capla, baja a la derecha. Baja. Atento, deja a la izquierda, Álvaro. Para la casa. Baja, toma la izquierda. Después de derecha y continúa por esa... secundaria. ¡Aló! Gracias. Necesito gasolina, me quedan 700 kilómetros de gasolina. Pero no es de carros, es de camiones. Es bastante. De camiones. Ya, falta poco para la siguiente. Hay paro, espera. Ah, ya la vi, sí, yo creo que sí, también me alcanza. Ah. Ubicación, compañeros, ¿dónde están ya? Depende quién le pregunte. Yo soy del grupo. Álvaro a la derecha. Para el primer grupo. Álvaro a la derecha. Derecha, sí. Listo, ok. Storybook. Brook, algo así. Okay. Estamos llegando a la izquierda por la secundaria. Con la letra que es escuela real, ustedes digan. U. A la U. No. Es raro llamar a un compañero. Vienen las curvas de bajada y son feas. Es raro llamar a un compañero Milano. Para Torino creo que vamos, Chicho. Sí, vamos hacia Torino. El destino final. Uy, Nihil, cuidado con esas curvas. Nihil.
Está todo fríamente calculado. Pero hay que tener cuidado como está online. Ay, Juancho, vengo muy fuerte. Sí, claro. Argen. Pues deben de venir. Dime, dime, te escucho. ¿Y deben de dónde va? Que están por ahí cerca. Estoy arriba, por Munchen, en las curvas. ¿Vas detrás de quién? De Giuseppe. ¿Y de quién más? ¡Juancho! ¡Juancho! Adelante, creo que es... no me di cuenta. A ver, a ver, un compañero, trae el carro piloto también. Ay, como bueno. El Checho viene con carro piloto. Viene detrás de mí. El Checho no pasa con el convoy. ¿De Darwin? ¿Sí? Sí, detrás de Darwin viene Checho. En el carro piloto. Y el que veo también en tabuladores es a Álvaro y a Milano. ¿A quién más tienes? Álvaro y Milano, creo. No, pero ¿a quién más? Aparte de eso. Nadie más. No veo a nadie más. ¿Dónde está tanta? Sergio, decime para dónde vamos. Darwin, pero detrás de ti venía más. Darwin, baja aquí y toma esa secundaria. Ahí los primeros de... A la derecha. Cristian me estrelló. Dime. Sí. ¿Yo? Sí, me metió cera levantada. ¿Yo? Cristian, el carro piloto. ¿Por eso? ¿Y yo cómo le voy a meter cera levantada si yo voy solo? Va solo. Me mandó para el otro carril. ¿Voy solo? Ay, no peleé. Por dos. Ya me tocó otra vez empezar las curvas. Nil, vamos. Voy detrás de... Dígame. Gigi. Álvaro, yo lo voy a dar. Bueno, che, pero tarjeto no soy, loco. Yo iba todo relajado dando instrucciones cuando no, que me estrellaron. ¿Usted quién es? Giuseppe. Escuchen. Sí, dígame. Chito, silencio. Giuseppe, ¿a quién tienes señor? en el tap? A nadie. ¿Cómo que nadie? No, o sea, Argen. Argen tiene esa. Díganme, ¿ustedes cuando cogen la carga le sale ahí 150 toneladas o no? Sí. No, en el multiplayer no. En el multiplayer no. Ah, la carga la tienes que agarrar sin el player, guardar la partida y entrar al MP y cargarla ahí. Sí, tienes toda la razón, voy a hacer eso, listo. Ya les alcanzo. Sí, Checho, adelante, Andy. No miedo a parar ahí. Checho, ¿escucha? Ay, a mí Checho. Se me olvida el nombre. Checho. Checho, ¿tiene micrófono o no? Sí, tiene micrófono. Lo tiene activo. Sergio, ¿derecho o doblamos en esa, la primera? A la derecha, ahí a la derecha. Ay Dios. Gasolina, sí. Vamos, Giuseppe, tú puedes. No, paso lento, pero vamos. No importa, Giuseppe. Tengo combustible para 1370 kilómetros. Y el destino son 1200. Créeme que no te alcanza. No te van a alcanzar porque es que es tanto subir y bajar. ¿Llamando, ayudo? ¿Qué te pasa, Diana? Álvaro, lo que diferencia es una parada en un lugar y ya que nos alcancen todos y ya son como un nuevo. Sí, mejor. Es que ya prácticamente se dividió el combo. Sí, la moto ahorita se paró por kilómetro. Yo lo estoy siguiendo a tres. No sé dónde estoy yendo. Sí, aquí vamos tres. A derecho, hágale derecho. Frank, ya había. Frank tenía que darle para la derecha. Hacemos una parada desde antes de ir, si quieres, Álvaro. Yo voy solo. Pensé que habías parado en el puesto de gasolina.
Sí, aquí estamos en el puesto de gasolina. ¿Los esperamos aquí? ¿Hay ver? ¿Están paradas ahí? Sí, paren. Hay ver, ¿dónde más para adelante? No vamos a caber aquí. Me parece increíble que Hyper tenga gasolina suficiente y no entró a echar gasolina. ¿Quién paró ahí? Yo también tenía menos de un cuarto de gasolina. Martín, ¿qué pasó? Pásame, ¿qué está allá? Chicho, pásame si quieres. Hola. Paso adelante, me voy, hombre. Dale, dale, dale. Hyper tiene otra carga, no pesa. ¿Qué va, Milano? Sáquelo en el pavimento. Ah, solo golpecito para aquí. ¡Ay! Ah, no, ni Gil, a la derecha. Ahí te veo en el mapa. ¿Pero qué haces, Oli? ¿Qué haces, Jaime? Me estoy colocando mi paso tranquilo. Es que, es que el grupo se dividió tanto que yo no sé a quién guiar, weón. A lo bien, parce. Bien, no, bien. Es el mapa ahora. Yo estoy en la misma. Diamant, pendiente que adelante tú una carga, ¿viste? Que dejaron, que dejó Calac, pendiente, Diamant. Martín, ¿ya salió de ahí? Sí, sí, estoy llevando una bajada ahora. Hay un rulo. Aquí los esperamos, Álvaro. Sí, bien, bien, ahí van. Ahí acaba de pasar Kleber Rivas. Y se está acercando. Cuidado que se encuentra. ¡Ay, ay! Se baja aquí a la derecha. ¡Ay, ay, ay! Oli, ¿ya sabes qué? No, déjalo. Dime. Izquierda, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. No me estoy acomodando nada más. Bien, bien. El only, güey. Nihil, sigue derecho. No, perdón. Baja, baja aquí a la derecha. Baja. Ay, eso. Vamos, Nihil. Toma la secundaria y sigue a Sergio. Izquierda, luego a la izquierda. El tema es que Sergio, no sé, tiene 3500 ponis adentro de ese motor. ¿Con qué metro? Con rosas. Jaiber, hace más para atrás, así Only se pone al lado de Irizar. Y Jaiber vos se pones más atrás, más fácil. Espérate, voy a frenar aquí un poco. Jaiber, hazte para atrás. Oigan, no, es que claro, yo tenía, era el mod de 125, güey. Con razón. ¿Cómo? Jaiber, hazte para baja atrás. Baja a la derecha, Cristian, baja la otra, ahora. Ya. Sergio, entonces te lo descargo. O sea, ya te en la página de Ya me había publicado en el grupo. Descarga, sí, descarga una carpeta completa. Descarga toda la carpeta. Ahí está, Oli, trata de acomodarte al ladito. ¿Dime? Ya, entonces le puedo descargar porque no me sale la opción. Búscalo por ahí, dice como libreta. Ah, ya. A la derecha, a la derecha. Cuidado, Milano. Los que vienen detrás de mí, a la derecha. Claro, yo iba con 125, esos manes con 150, después ya todos los pasé. Me colmo, venir a buena velocidad para subir y se tapaba el camión. Vamos, Neil, si podemos llegar. Acelere, acelere. Te va a pagar la gasolina. No, me estoy quedando sin. No se gasa. Que en este camión está mal, porque ya cargué tres veces seguida y me estoy volviendo a quedar sin nafta. ¿Tienes el consumible realista? Sí. Pues por claro. Eso. Eso no funciona, pero escúchame, estamos jugando a ver otra que sí funciona, porque yo se lo quité en la otra de esta. Ya. Ya, con razón, bajadita, no sobra nafta, todo loco. A mí no me sobra, yo me quedé sin combustible y me puse el autopiloto. Yo desde que salí de verlo no me cargo combustible. Tengo combustible. Pero vos tenés el chasis normal. No, el camión grande no sé, tengo, Sergio. Yo 700 litros llevo el tanque este. Pero no, dijiste que tenías el chasis el normal. ¿Quién? Vos. No, ¿cuándo no dije eso? Yo entendí. Sí, dijiste. Sí, yo también traigo. Y hasta yo dije, yo también traigo el de 12 ejes solamente. No, yo traigo el de 3 ejes.
Sergio, no llego. ¿Traes el 8x4? ¿Quedan 160 litros? Sí. Vamos, Neil. Uh-huh. Yo te empujo. Me quedo sin gasolina antes de llegar. ¿Tenemos gasolinera adelante o freno y apago la cosa realista? Porque si no me voy a quedar en la ruta. No, sí, frene y apague. Tengo gasolinera adelante. Ahí va. ¿Cómo es? 100 kilómetros. ¿Cómo? ¿Cuánto? 100. Santi, si tú no escuchas cómo se escucha el de este. ¿Qué? No escuchas cómo se escucha mi camión. O sea, está... Ponle automático, Neil. Ponle automático. No, o sea, quita más. No llega nadie todavía. Yo tengo las 150 toneladas. A ver, está Checho. Dale, enciéndelo. Yamak. Ya. Si lo pongo en automático, esto es acelerar, frenar y doblar. Me aburro. Es que así gasta menos. Pero que me la coma. Que gasta menos. Mira, se va a empezar a mover hacia un lado. Lo único que yo diría, Only, trata de pegarte un poco más y seguir eso. Yo tengo 7.30 y apenas puedo subir esto. Mira cómo vibra, Santi. Sí, caja de velocidad de 16 tengo. Ah, el Scania este lo tiene. No, esa ruta está cerrada, Yamaka. Ya sé, Javier y Only sí. Por eso le dije que Only se trate de pegar un poco más hacia Dirizar. Y Javier le dije que se eche para atrás y se echó, pero se quedó ahí. ¿Cómo hiciste para salir Diamond de ahí del...? ¿Cómo te empujaron? Hay una gasolinera mucho más adelante. Ahí estamos todos. Cuidado, ¿quiénes estuvieron ahí? Kleiber, frena. Sí, Kleiber. Si no, que Only y Kleiber vayan hacia adelante, donde termina la baranda, hacia adelante, y ahí nos esperan hasta que nosotros arranquemos. ¿Por dónde váyanse van? Vayan hacia adelante, adelante. Llegando a Innsbruck. Una pregunta. ¿Llegando a dónde? Dime. Innsbruck. ¿Vos eres el guía de la parte delantera o...? El segundo. ¿Del segundo grupo, pero adelante o atrás? Javier, hasta ahí, Javier. ¿Segundo grupo? Adelante. No, pero es que a veces me toca quedarme atrás. Ahí, la baranda. Para poder guiar el último y decir por dónde es. Por ejemplo, aquí en ese pedazo no me voy a quedar porque, pues, ¿qué me voy a quedar si todo está derecho? Álvaro, no se parquee en la carretera. Ahí, Javier, ya. Uy. Y Oni siguió bloqueando la carretera. ¿Yo? Sí. ¿Oh? Ya, déjalo. Quedó medio camión afuera de la carretera, pero bueno, déjalo, no importa. 80 litros. Si me meto más después, no puedo salir, me pasa lo mismo que ya no. Ay, Dios, no sigo. No, Neil. Ya nos queda nada. Nos queda dos curvas, Neil. Ya llegamos, dos curvas. ¿Quién es el último del convoy? Dos curvas, Neil. ¿Todavía no entras en la autopista, Sergio? No. LOL. Eres el último, Sergio, ¿verdad? Casi. Una pregunta, ¿vamos a coger la ruta de la muerte? Sí. Ah, ok. 175, wey, perras. ¡Sí llego! Yo creo que yo soy el último. 200 metros. Yo soy el último porque voy pasando Munchi. Eso, ¿quién es el último? Yo soy el último. Lol. ¿Están parados? Oiga, pero si ya lo veo a Diamond, ¿qué llegamos hasta al frente? No paren en la subida. Mac, irá. Sergio, dijiste que no había subido a la autopista, no mames.
No, yo todavía estoy en secundaria. 50 litros. 50. No, pasa tú, luego tanque allá. Pasa tú, luego tanque. Chicho. ¿Ya entró el TS? ¿Quién va atrás de Sergio? No, nada. ¿Y dónde estás? Checho, le toca que se haga un ladito y no se vaya a pegar detrás mío porque se queda otra vez pegado. Espera, un momento. Checho, yes. ¿Dónde está? Checho está con, sí, con el carro, ¿cierto? Sí, Checho, estoy bien, sí. En el fin. Ven, ¿dónde estoy yo? A mi favor, ¿dónde estoy yo? El Capla atrás mío, ¿no? Y vas adelante, Capla. Escuchan, grupo. ¿Y dónde está usted? Está atrás de Rivas, adelante de Darwin, hasta el final. Escuchen un momento, el grupo número uno, guía Santi. Santi. Y cierra grupo Checho, ¿vale? Yo vale. No puedo continuar porque tengo unos compromisos. Sí, cómo no. Es vale, la pizza. Estoy esperando la pizza. ¿Cómo descubrir? De verdad que... Madre, me picó el 7. ¿Y dónde se acaba el 1? ¿El primer grupo en Rivas? Yo creo, no sé. Atrás el equipo. Yo, Giuseppe. Giuseppe. Y el Giuseppe nada atrás. Más. Yo más. ¿Cuánto atrás? Yo que estoy. ¿Cuánto con él? Yo estoy en München. ¿Y qué hace en München? Capla. Yamak. Nosotros que somos los últimos, casi con Neil, ya estamos ya aquí Checho se vaya donde está Álvaro, ahí que se cierre el primer grupo, ¿no? Atrás de Rivas. Puto. Dos adelante y dos atrás y ya. ¿Ya pasaron Neil? Eso es lo que iba a decir. ¿Estamos uno? No. O uno atrás, uno adelante y los otros dos en el medio. Es que es muy sencillo, creo yo que si de pronto hay algún cruce, te queden dos en la parte del cruce mostrando dónde es el cruce y los dos que van se adelante. Es lo que iba a decir. Y queden los otros, y los otros se queden atrás y se vaya pues rotando. O sea que uno de los carros piloto que vaya por el último que viene en la fila. La resistencia. Pero entonces que uno se vaya atrás, otro adelante y los otros dos que vayan indicando la ruta. Ajá, y cuando, no, o sea, dos atrás, dos a... no, bueno, saben eso. O sea, es que, o sea, van dos adelante, esos dos son los que indican la ruta, después se quedan, siguen los que van atrás pasarían adelante. Para que... Todos váyanse adelante, ahora los carros pilotos adelante, y si se van quedando, pues se vuelven, ¿no? ¿No? Hey. Pues sí, pero yo soy carro piloto. Yo soy carro piloto y no estoy con ustedes. ¿Cómo? Dale, ya los que, ya los demás vienen muy atrás, entonces nosotros que veníamos como los más lejitos, ya toca darle, dale ya. Yo soy el carro que va adelante. Por eso, los que vienen más lejitos, que vaya un carro piloto y los traiga, los acompañe. Ah, ok. Cristian va. Yo voy adelante del convoy. Dime, no falta nadie. No, hágale. Vale, sí, es. Milano tiene razón. Ustedes? Vamos los cuatro carros adelante y cuando haya un cruce que dos indiquen la ruta y dos sigan. Yo me quedé en München. Bueno. Porque tuve que entrar al taller. ¿Quién está en München? ¿Qué cosa? Brian. Arranque, Drisa. ¿Sí? Ya voy. Yo. Dale, le hago la porción de aire abajo. Pero ah, buena. No mames. Espere, yo me devuelvo por el que está en München. Ah, okay, no, pues. Listo. ¿Apaguen las luces? Chévere. Hasta las 7. Ya faltan poquito. Hemos rebasado. 6 minutos. ¿O ven que no frena? Háganle. Capla. Yo voy atrás, hágale que yo voy atrás de Nihil. El último. Los carros vengan hacia adelante. ¿Ah? Y si, a los que no le frenan, métale freno de remolque también, configúrelo. Los carros vamos adelante de primero. Los carros vamos adelante. Cuando haya un cruce que dos indiquen, los otros dos vayan adelante. Solo uno se queda. Como dije ahorita.
Listo, bueno, vale, solo que uno indique la ruta. Mire, Cristian. Bueno, amigos, que pasen buena noche, que se diviertan. Okay. Chao, chao. Vale, todo dale, bien. Se cuida. Chao. Se cuida. Sergio, ¿por dónde estás transmitiendo en YouTube? Sí. Ah, ok. ¿Por qué? Ya ahorita les digo, ya. No, no, porque ya ahorita les digo. De pronto los apea en vivo. Pero. ¡Ey! Vamos jugando ahí, reduzcan, reduzcanle. Un poquito de frenada, pues. ¡Oh, Cristian! ¿Sí de pilla, pana? El que está en Munchen. Yo voy saliendo. Voy a indicar la ruta. Siguen aquí, síganle. En Innsbruck voy a indicarlo. Síganle. Los carros pilotos. ¿Quién es el que está en Munchen? Yo era para ver si me iba resbaladito. No sirvió. Andamos a los saltos. Pero ahí era recto. Ya lo alcanzo, ¿no? Pana, ya lo alcanzo. Era recto, hombre. Yo pedo con Guillermo y Sergio. Darwin, no puedo frenar. No hay ningún carro delante del convoy, ¿verdad? ¿Qué hicieron Milano y Sergio? Frena, Sergio, frena, muchacho. es que van aleteados, parce. Yo voy a poner y me puse y que iba a pasar a alguien y después me estrellé contra el puente que quede. Es que probé que me levantaban a mí. Te lo levantó, ¿no? Paz. ¿En qué parte van? Escucha. Va Sergio. Sergio, quédate cubriendo acá la esa calle. Yo voy adelante el convoy. ¡Uy, uy, uy! Perdón. ¿A qué lado van ustedes? Estamos llegando a Innsbruck, ajá. Perdón, Darwin, perdón, viste Rivas, a los que les provoqué un infarto, pero perdón. A mí no me pasó nada. Enseguida que salgan de Innsbruck, tienen que tomar a la derecha en la autopista. Enseguida que pasen la... Josep, viene convoy. ¿Cómo, cómo? Acá aplaudí. Uy, cuidado, Cleaver, viene un pequeño convoy. Odiama. Nuestro carro guía, ¿quién es el que va adelante? Por eso, porque yo dije, yo me quedo marcando la ruta de Innsbruck y los más se basan adelante. Y los que supuestamente tenían que ir adelante doblaron a la izquierda. Adelante, adelante. Se quedaron. Pues si bien estamos solos. Dice y yo estamos hijo solos. Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Bueno, igual esto es recto. Esto es recto, Dreser. A ver, y tranqui. El peaje y después tengo que cruzar. Checho y Milano, váyanse, vengan a hacia adelante del convoy. Checho y Milano, váyanse adelante del convoy. Ya, Max, ¿sí viste cómo subí? Tocaba subir así, ya. Yo te estoy empujando, player. Oli, bájale, Oli, bájale. Dice que va a adelante. Llegamos al peaje, en el peaje nos paramos. En el peaje nos paramos. Nosotros. Es que no sé qué hicieron Sergio y Milano. Yo voy en el cruce de Auspar. Estás en el camino equivocado, compañero. ¿Yo? El que dijo que iba para el sur, claro, algo así. Bájenle, Oli, Dirizar, bájenle. Vamos a llegar al peaje, encontramos. Llama, pon diferencial bloqueado primero. Y hágale, mijo. La peaje, en el peaje nos encontramos todos. Diga, hay más espacio. De Milano. Yo no sé por qué mi espejo parece como si fuera sucio. La rueda delante de Darwin se levantan del piso, básicamente. El camión se me apagó en el repecho, la subida. El Volvo. Recuerden que en el peaje se pasa por donde pasa el guía. Buena señora. Pues se me apagó el camión. ¿Ah?
estoy no. Ahí, no, que yo sí en un DLC, que yo no lo puedo ver. ¿Cómo es, Santi? O sea, son cuadros adicionales que le compran al juego. ¿Quién es el Capla que me está trancando? Yo no lo tengo, vale como 30 mil pesos. Ese es el adicional. ¿Cuál adicional si lo estamos utilizando? Muestra unas cargas grandototas. Dale más, unas cargas. Sí, sí. 11 mil pesos. Pero se ve uno así. No se te ve. Sí, o sea, que... Se ve invisible si no tienes el DLC. Sí, claro. Baila. Espera que te ha botado trancado. No pudieron subir la curva. Maricas, que yo me metí por el lado derecho y el tranco me gusta. Para que las ruedas de adelante están metidas dentro del asfalto. Pasan todos por donde pasó Rivas. Son así parecidas a esto. Solamente quedó más grande. Checho, el que tiene el carro piloto, Checho, ¿me escuchas? Un gigante. Sí. Eso, métete por la curva, por la curva, no a la de Entonces eso para verlo bien. Vamos a ver si de pronto aquí. Checho, vente hasta adelante del convoy, hagamos una cosa. Yo soy el que voy a ir marcando la ruta en los cruces. Y Milano y Checho van a ver si en cargas pesadísimas de 50 toneladas, vea. Por lo están ahí quedados, vea. Ahí donde están, están patinando. Viene un convoy de frente, señores, bien grande, así que, bueno, más o menos grande. ¿Por qué? Porque están quietos. Porque no lo pueden subir, a... son 150 toneladas, güey. No, se te olvida. No, no da. Sí, da, pero no es conductor, se manchó la carga, no, fue en contravía. Me fui para el taller. No puedo salir. ¿A dónde vas, Sergio? Ayudar. No, señor, nos quedamos todos en las subidas. Esperen, ya voy yo. Se tocó pagar todo el peaje. ¿Quién se quedó? Sí. Solamente dos. Se quedaron yo tres. Capla y... Aid, Haid. Este bebé sube, véanlo. Y yo. Capla, Jair y David Money. Y eso es Capla. LL, ah, no. Jair, David Money y Darwin son los que iban atrás de Neil. Ahora que llama que está en taller también. Sergio, ya se te canceló la carga, creo. Bueno. No se cancela, solamente se desaparece la carga, pero cuando se acerca aparece. Sí, Neil, atrás Chucho venía los que se quedaron, David Money, Jair. Sí. No sé porque los perdí de vista. Pregunto, en el próximo cruce bajamos a la. Ey, ¿quién iba ahí? Pásame. Sergio, ¿por qué, güey? Cuidado, Frank, que tiene que doblar a la derecha y no se puede subir ahí. ¿Quién se devolvió? Voy a dejar descansar un poquito el eje. Ay, ya se va. ¿Te imaginan estas cargas en el American Truck? Sería muy genial. Lástima que en el American no hay tantas curvas. Dale a un culo, güey. No, sería mejor a donde yo la tuviera. Esperen, what the fuck. Sergio marica, como mierda. Escuchen, voy a reiniciar un segundo el juego, no se muevan, Dirizar, por favor, voy a reiniciar un segundo. Va a dejar que descanse su colita el camión. Cuidado, no se muevan. Ay, no te puedo creer. Vamos llegando al cruce de Zurich. ¿Cruce de Zurich? Sí, ahí puedo, pero bien lejos. ¿Qué hacen por allá? Es en la ruta de la muerte, en la A14. Es entre la A14 y la 1. Ay.
todavía no puedo salir bien, ¿no? Que sí. ¿No puedo subir? No, yo tampoco puedo subir. Pero esperen ya, güey. Esperen un poco. No, que eran la velocidad, devuélvanse. Devuélvanse que no puedo subir. Vamos entrando al túnel. Al túnel y después sigue un cruce. Voy a ver por dónde viene. Ya vengo. Voy a sacar el dron para tomar una foto, pere. El perro. Viene uno contra. Un turco carechimpo. Bueno, voy carechimpo, con mi 175 saliendo de Praga. A ver si nos alcanzo. No pude. Ya, no, es que no lo pasa. A mí se me demora muchísimo cargando el Euroturco, ¿no? Se me demora casi media hora, bro. Cheche, Cristian, ¿tienes la Marín. Ruta? Dime. ¿Tienes la ruta? Sí. ¿Y Cheche? Leo. A ver, en el siguiente cruce damos a la derecha. Bajamos, Checho. Luego a la izquierda. Izquierda. Seguimos, ya ruta a la muerte. Después seguimos derecho a la izquierda. Izquierda, después derecha. Vamos para dónde. Después. Y después llegamos. Antes de Torino van a Milán. Que se perdió la llave. Pero estoy ahora en Eurotruck. Ya pasaron Milán, ¿no? Ya estamos a mitad de camino. Ah, las mías. Y las mías, las mías me las presté. Por ahí una hora. Sí. Sí, pues la única vez nomás que esa es la del negocio mío. Ahí está la del negocio mío. Ay, diablo, que no podés. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer, ya entra. ¿Ah? ¿Ustedes ya pasaron Milano? Ah, no. Estamos antes de entrar a la ruta de la muerte. Estamos antes de llegar. Bueno, señores, yo me despido porque me están invitando a jugar a otra cosa. Me doy un canso. Rocket League. Tenés que girar y tomar velocidad. Bueno, Minecraft, GTA 5. Ah, pero güey, le dijiste que me ibas a ver. Un placer. Hablamos ahorita, señores, cuando termine de jugar GTA. Marica, GTA. Intentan comprarlo, güey. Aush, no sé. ¿Pudiste ir más? A ver, otro golpecito. No, espera, corre, Joel, corre. Cristian y Checho, lean el chat. ¿Cómo? Otro golpe. Lee el chat. Los últimos mensajes que mandé, léelo. ¿Y Checho también? No, para que digamos. Yo no puedo sacar. Oigan, ustedes ya van por la foto. Bájenselo, yo le subo el camión, diablo. Bájenselo, yo le subo el camión. Mamá, Jair, quítate. Jair. Milano, quítate también. A ver, vamos a ver. ¿Por dónde va? Señor Diamac. Pasando Innsbruck. Vamos para Verona ya. Verona, vamos para Verona. ¿Pasando Verona? ¿Tengo por Verona? ¿Acá por arriba? No, vamos por Verona. Vamos pasando Innsbruck. Ajá, pasando Innsbruck. Pero a Santi le escucho por allá como en el baño. A Santi le escucho muy poquito. Escríbame, güey. Volví a cargar por ti. Dime, Santi. Oigan, entonces la ruta no era por la secundaria que baja a Milano. No, señores. Sí, eso mismo, bajaba por las. ¿Cómo se llama? Por la carretera de la muerte, llegó a Milano, de Milano a Torino. No sé por qué, por dónde va Verona. ¿Dónde sacan Verona? Sí, ahora con impulso a ver si se. Ahí viene cogiendo impulso. Ya, Mac, no falle, mande el giro de uno. Y ya. Bueno, señores, cierrese. Hola, pues provecho.
Dale, capo. Sí, porque no lo patrona, me puta y este. Tienes el aguante. Después no me da. ¿Qué pasó con Drizzara? Fui a... Sí, le damos. ¿Y eso todo? ¿Ya puedo arrancar? ¿Eh? No, no, ya, no, arribito, no, porque... Santi, todavía no. ¿Eh? ¿Dime? Diamac. No, solo empujar, jalar, no. Gira viene Diamac, a toda velocidad. Gira, gira el pasto, coge el pasto, gira, gira, Diamac, gira, 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 Diamac, gira, 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 gira. ¡Vamos! ¿En qué subida estás? Sigue, Diamac, sigue. Estamos en la salida de Imbru todavía, Santi. A ver, Rubinto, voy a ir a ayudar. Quédate acá, Cristian, y... Ya. Entonces, ¿quién falta? Drizzar, Diamac... Sergio, ¿verdad? Yo sí. Diamante, Milano, Sergio, Shair, Luisa y yo. ¿Y ya pasé esto? ¿Lo trajiste o qué? Sí, para ver si lo puedes llegar a subir. ¿Qué la trajo? ¿Cristian al final? Este subí. Cristian es acá adelante. ¿Y aquel Ryan y Dani? Mala idea. No, mira, ahorita vamos a ver todos los que hay. ¿Pero llegaste a Imbru? Pasa que me choqué con un hermano argentino, tuve que ir al taller. Me partió el medio. Pero mira, estos camiones son especiales porque tienen para carga pesada, tienen para el giro y dos de tracción. Tienen 730 caballos. Uy, Frank, muévete rápido. Cleaver, muévete rápido. Aquí están todos los demás. Frank, acelérale, acelérale, Frank. Este, este. Mira, ese Sergio. No, hacia adelante, Frank. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, Frank. Ya salió, ¿no? Ya, ya, ya. Franco, hacia adelante, ya. Frank, quédate quieto. Frank, no, quédate quieto. ¿Qué se quedó? Tienes policía, ¿no? ¿Ah? No, 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 son carros piloto. Ajá, sí. ¿Qué pregunta si son policías? Cleaver, ¿qué le pasó? ¿Qué pregunta si son policías? Le decía a Frank, ve adelante, y a Cleaver le decía, va atrás. ¿Y por qué? Para que no se le atravesiendo, le decía y iban los dos para adelante, pero para atrás, Frank, iban los dos para atrás, entonces... Písele, Diamac, písele. Haces barbie. La carrera, Diamac, gris. Entonces falta Shair, Darwin. Ganaría el Renault, creo. Diamac. Los tres que vienen. Solo faltan los tres que vienen ahí, Santi. Estamos llegando al peaje. Yo voy a agarrar mi lugar porque si me voy atrás me va a dar más lag. Porque adelante casi no carga nada. Va a coger esa subida a todos. Acá se viene lo bueno. ¿A quién se va a estrellar? Yo creo que Darwin se está de acuerdo. ¿La alcanzo? Bueno, entonces, ya escucharon bien lo que les dije. Yo soy el que en los cruces voy a indicar la ruta y ustedes vayan adelante siempre en el convoy. Bueno, señorita. Espérame, Santi, espérame, tal no salgas para agarrar bien mi lugar. Ya, ya, espera. Ay, no me hablen la barrera, yo no te puedo creer, pará un poquito, me voy atrás. No me levanta la barrera al peaje. ¿Ah? Sí, me dice que debo pagar $23, pero no. Ahí, 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 ahí. ¿Sí? Sí, demasiado. Demasiado. Ya, no, le pongo límite 90, ¿verdad? Límite de 90, ¿no? Si no llegamos ni a 90. No, esto no. ¿70? ¿Ah? Sí, sí, sí. Bueno, pues, espera. 70. A lo que di, a lo que di. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno. Espera, que Tiri se recupere ese lugar. Bueno, no se moleste. Porfa. No, yo ahorita voy limpio. Es que si no acá atrás me voy a esperar. Para Sergio, para que me corro, Sergio. De la vuelta, tranquilo. Uy, cómo le humillaron al Diamac.
llama frena, llama frena. Entonces no, ya oyeron bien los carros pilotos, ¿de acuerdo? No. Bueno. Vinieron los pesados, güey. Espérate, Sergio, pinche Drizzard tiene que romper su lugar. Oh, ya vete. Ya, vámonos. Sergio se manda. A huevo. Voy a sesionar. Vamos, vamos, que son las 10 y media. ¿Quiénes son? ¿Qué? Los automóviles, ¿quiénes son? Otro está bien, de la presa. Sí. Solo que no tienen. Sergio. Listo, voy a seguir. Cuando. Los carros pilotos, acuérdense, vengan aquí adelante. Brian se quedó en una subida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponga freno de mano. Meta primera. Ponga bloqueo diferencial. Uy. Una loca. Bloqueo diferencial. Acelera. Da freno de mano y le da todo lo que. Cristian. Vete con Checho más atrás guiando el convoy. Acuérdate que yo bloqueo las carreteras para guiar la ruta. Espere, ¿cómo? Vete más un poco más atrás con Checho guiando el convoy. Acuérdate que yo voy a bloquear las carreteras para indicar. Oye, vienen ahí cerquita. Si me quedo, me pegan por detrás. Véalo, vea. Acelérale, Sergio. Es que el Cristian es el que está quedando, el Cristian. Por eso, acuérdense. Pase, Drizzard, pase. Oh, indicando la ruta. Que Checho y Cristian se queden ahí guiando el convoy, ¿vale? El camión le da pase. ¿Eso no va a meter ley? No. Pues si le quedan ni uno. Sí, por eso. Pues yo le llamo. Cristian, Checho, acelere. Checho. Váyanse primera y no, y fue 2 centímetros. ¿Qué tal le pata? Póngale. Yo lo veo, parce, yo lo veo. No llegamos ni a 70. Ah, yo voy a 34 y no los veo. Ah, yo voy a 71. Pinches extra. Te va a rebasar, Sergio. Dale, dale, métale. De igual, yo no avisan de la gente, siguen el grupo. Ya. Nosotros nos adelantamos para bloquear allá, acuérdense. Bueno, ya. Ahorita les pregunté que si iban a bajar por la secundaria Milán y me dijeron que no. Ya nos regresamos, ya estoy Pablo y yo y nos regresamos. ¿Y el Isauro también? Cuidado. No, yo les dije que sí. Oye, yo les dije nada realmente. Me dijeron que por la secundaria en Milán no iban a bajar. Ahí viene el Eddie del otro lado. Escúchame. La corrección sería que vamos a intentar subir en convoy de, en el camino de la muerte. Vamos a intentar. Milano, ey, vos subí para los arriba, de atrás, los de atrás. Para arriba, los de atrás. Y ponete allá indicando que es. Ponete allá indicando que es a la izquierda, Milano. ¿Quién va? Dale, Marcelo. Isauro también vas al revés. Creo que alguien más vio que va al revés. Dígale, pero escríbale por el chat porque me parece que no estoy yendo. Escríbale por el chat que se venga y que aquí adelantito puedes retornar. Acelérenle, porfas. Vale, hágale, pásenle, güey. El trisantino. Pero si va a andar por un carril, hágale por un carril, güey. Lo está cogiendo a todos. Va a cerrar. Y ahora quedé peor con las ruedas. Pero Checho, te dije que te quedas guiando el convoy. No, ya. No sé, tengo que dar una vuelta. Cuidado que se van a encontrar con un convoy de DBG. Lo diga. ¿La ruta de la muerte? Sí, Pip. Ay, no, no. Ay, no. No, ya. La derecha, va a poner más feo que la mierda. Bueno, no, gracias. Ahorita yo me quedo en la otra intersección. Okay, la otra. Llevamos. Yo puse el camión 80 y de ahí no lo toco, ¿eh? Ni más rápido. Dos horas más y media. Más rápido.
El que está más próximo es... Sígale, Checho. Ahí va, resulta que se va a chocar con ellos. Ok, aquí ahorita viene la subida. Gracias. Acá sin combustible. Salud. Acá hay combustible hacia adelante. A la entrada de la ruta de la mata hay combustible. No, pues que yo estoy aquí apenas pasando por el ferrocarril. No. Está empezando. Ahí a la derecha, luego a la izquierda, Neil. Lo peor es que voy con 175, a ver si sube. No. Nos vemos el otro año más bien. Feliz Navidad. Venga, y usted todavía tiene esperanzas de... Derecha, luego izquierda, Frank. Derecha, luego izquierda, Eddie. Cuidado que va uno. Con Brian nos quedamos aquí. Derecha, luego izquierda. Va uno a contramano. El resto del convoy baila, nos dejó tirados. ¿Entonces se quedaron ustedes? Entramos nosotros la apenas la vamos como en el... Empezando. Derecha, luego izquierda. Que acá hay una subida. Que va uno Zurich y coge uno para abajo. Ahí no, vamos. Marica, yo apenas estoy llegando a la primera derecha, bomba de la subida y donde altos se quedaron. Uy, hasta ahora, eso es adelantico del ferrocarril, ¿sí? Sí, adelantico. Está re atrás. Funciona bien el mapa. Cuidado por ahí, Cyber. Venga, Derixar. Dime. Va con una loca este, ¿no? No, traigo un Renault, papá, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Dos con sus camionzotes de... ¿Qué pasó? Y yo nomás con dos. ¡Ah! ¡Se volteó! ¡Ja! ¡Se volteó Eddie! ¡Se volteó Eddie! ¡Cuidado! ¡Cuidado a los que vienen! ¡Ja! ¡Se volteó! ¡No, no siga derecho, güey! A ver, otro que quiere quedarse de macho. Llama, ¿lo subimos? Ay, no, o nos lo esperamos. Esta mierda. Llama. Yo no estoy bloqueando, yo no estoy bloqueando. Llama. Dale, llama. No, Drizzar suba. Este sí, la cosa del reno suba. Ah, ahora pues. Ey, ese otro pinche güerito está bloqueando, parce. Voy a decir que es conmigo, porque no... Ah, se atoró. Dele. ¿Quieres salir de cambio? Llama el atorado. No estaba. No, te atoraste con el... con la muralla que tenía a la derecha. Espera, llama. Dale ese atrás. Dolor de huevo, hasta que te acostumbras a eso. Dele para atrás, dele, ya quiebrela ahí, eso, ahí. Y dele derecho. Ahí volteela, que me va a dar, güey. Dele derecho. Dale, porque dale, si no... Dale al Christian, dale derecho. Al Christian, ¿no? No. Se está... No, es que se... Es Santi el que está ahí. Eso, el derecho. Ahí. Gira. No, cuidado. No, dale. Hace una cosa, date para atrás, llama que cerrate, no te abras. Tenés que pensar que el trailer también gira. A mí también lo pasaba el bendito. Ay, encontramos a Checho. Ahí viene el convoy de bajada, cuidado. No joda. Lo que te veí. Justo lo agarró la curva. Chingo. Ya va, es una cosa. Vete derecho y dale. Dele todas allá. Sáquela hasta allá. Escriban en el chat por lo menos. Ya. Eso, ya. Ahora ciérrate con todas.
Bueno, no tanto. Ya, sí, ya ciérrela, sí, ciérrela. Ciérrala, ciérrala. Listo, Tengan cuidado de las curvas de después del puente, después del túnel. Que están bajando otros. Están bajando otro convoy. No, convoy nosotros de nos encontramos con el convoy de TBI. Sergio. Diga. Ya no pudo mi Renault. ¿No sube? Ya no pudo. Por favor. Tengan cuidado que ahí van bajando. Mensaje en el chat. Mensaje en el chat. 150 toneladas. Recriban. Buenas, buenas, compañeros. Sergio, y esos, cuidado que va un convoy grande. Les pido colaboración, llevamos 125 toneladas, compañeros. 150 toneladas, perdón. 150 toneladas, entonces vamos subiendo lentico. Vienen más compañeros atrás, compa. ¿A quién le dices? Sergio, sube. No, Sergio, te vas a atorar. No, maldito, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Subió, maldita sea. Ya me desplomé yo. Sergio, ahí, por ahí en eso hay una subidita que se queda la mayoría. Hágale, David. Yo voy a ayudarlos. Yo de aquí no salgo ya. David. Cuidado, compañeros, cuidado, cuidado. Ahí voy, ahí voy. Porfa, Santi, estoy en el pastizal. A ver, déjame ver si puedo salir del pastizal. 125, 150 toneladas, por favor. Ahí ven. Todo ahí se me vienen. ¡Le vinieron todos! ¡David! Deja que pasen, David, no los vaya a agarrar, entonces sí. ¡Chupame el rabo! ¡Chupame el rabo! Sergio se está diciendo cochinadas contra la gente. ¡Ahí los veo a todos! ¡Se me vienen encima! Ay, chupame dos. El rabo, cara de mongolo. ¿Qué pasó, Erizas? ¿Hasta ahí les llegó? Hey. Espera, ahí voy, me voy a cruzar. Estás en la ruta de la muerte. Ahí veo un montón de gente. La gente está dormida y no puede subir. Cuidado, Santi. Ese que me dijo, cuidado. Ay, no. Hagan un respectivo auto guardado para que no la van a cagar. Señor Checho. ¿Quién es el Checho? Ay, parcero. Ni te ayudo. Espérate, ya cuidado, ahí, cuidado, ahí, ahí van. Cuidado, cuidado. ¿Cómo te pasó? Cuidado, que me monte pila. Cochino, ¿qué pasa, Jair? Déjame meter la carretera, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir respetar, socio? Convoy de 150 toneladas, por favor. Oiga, que vengo con envión. Nigil. Ay. Pasa, Nigil, pasa. Cuidado, pasa. Subiendo carga de 150 toneladas. Bien, carga de 175. Sergio, ahí, papá, ya les estoy. ¿Hay llegando. Alguien atrás de usted? Vengo desde medio arriba. Sí. Drizzard, Drizzard creo que viene atrás mío. Ah, muy pasado. Yo soy el primero. Pero muy atrás. Sí, se quedó abajo. Muy pasado, muy pasado. Se quedó en la peor cumbre. Uy, no, se quedaron dos. Espera que voy a ayudar. 150 toneladas subiendo, cuidado. Ya no, ahí lo pude sacar, pero mierda. 150 toneladas subiendo. Está troleando, volteó a la arenita. Tú ya sabes que toca que los carros. Ya volteó a la arenita. Es un error, es un error. Me van a pegar un banco. Yo voy signo que la diferencia es mil. Y voy bien. 154 toneladas subiendo, por favor. Yair, empújame. Se viene un puchoncito, ¿no? Atento, atento. Colombianos con 150 toneladas de coca. Dizar, si puede subir.
Ustedes están pato, pana. Ahí voy. Vamos a venir a usted. Dale la vía al hermano de Pablo Cobar. Sí, 150 toneladas de marihuana de Uruguay. Bueno, atrás de mi camión. ¡Abajo de Uruguay, carajo! ¡Ay, Argentina, papone! ¿Qué subió? No guardo para ¿de qué parte de Uruguay sos? Bueno, yo me voy adelante. Ya. Yo estoy adelante. ¡Agua, agua! ¡Que el Martín Leiva está hablando! ¡Agua, agua! Dale. No, yo puedo, Santi. Se puede. 150 toneladas de marihuana de Pepe Mujica. ¿Ya viste cómo está delante de mi camión, Santi? Baja uno a toda velocidad. Tus rubias de los demás en dirección. Dale. Voy empujando, no tienes dirección. Hágale. Ahí no hay dirección, tengo que ver por qué no hay dirección y cualquier tengo la dirección. Estoy empujando, Dirizar. Ya subiste, ¿no? Ahí se levanta el camión. Ya, Dirizar. Hey. Con camión bajando. Estas son emociones fuertes y no cosas. No, la cagué. ¿Qué hora es el juego? 10:34. Cuidado, que va bajando uno. ¡Ay, Dios! ¿A dónde empieza la ruta de la muerte, Diana? ¿Alguien le cayó? Guarda que viene uno muy fuerte, User in the channel, ¿quién se cayó? ¿Alguien se cayó? ¿Álvaro? No. Cuidado que van pasando dos. Cuidado que va bajando. El 6, 9, 7, 8, 1. 150 toneladas subiendo. Yo con mis comidas. Ah, les voy a ayudar, no. Ya te ayudé, Teaser, de nada, ¿eh? Ya, gracias. ¿Pero viste cómo no tenía dirección? Sí, también tenía los dedos delante flotando. Teaser. Dígame. Teaser le iba cabeceando esa mula más bueno. Tenía hasta las ruedas de delante flotando. Para eso es esto. Para tener emociones fuertes. Disfrutando ese juego. Pero creo que fueron demasiado fuertes, así que... Ah, me volteé. Ah, sí, Sergio está subiendo relajado. ¿Qué sí, qué, mijo? Está que sube lo lindo esa mula. Ay, María, pues. Hay otro bien adelante. Cuidado, Juancho, métase. Ya me metí. Cuidado que me quedé en la curva. Quedaron muchos. Me quedé en la curva, no puedo subir. Ay. No puedo subir, que me alcance y me pueda pasar, que me pase. Checho, adelante, creo que hay uno. Si quiere que quédese aquí, yo voy lo hago que pare un poquito. Con cuidado. 150 toneladas, 150 toneladas. Ahí en una curva van hartos. High cargo. Colombia. ¿Qué me parece? Me reí el cristianito que la pared. Ah, mi mula subió suave. Esto sube. ¡Ay! ¡Se la dan! ¿Para que te suban? Ojo que va para allá. Suelto el freno de mano y me voy. Va con boy para allá, cuidado. Cuando yo te digo, sueltas el freno de mano y esperas. Pará un poquito. Empezando a bajar, hay un convoy de ciento. Bueno, de cargas pesadas también. Con cuidado. No. Marica. David. ¿Será que si llego? No, está en segunda. está patinando otra vez. ¿Lo soltaste? Sí, ya lo solté, pero no sube. A ver, es una cosa.
enderezate, cuidado, Clever, enderezate y subí y empecé a acelerar, que vas subiendo poco a poco, y yo te empujo. Trata de enderezarte. Para, vamos a dejar que pasen todos estos, porque si no... Ey, ey, no bloquee, no bloquee. Uy, esta subida no la estoy viendo hacer en primera. Ay, ay, ay. Ey. Van a vamos, Neil, vamos. Primera fondo. Ay, Dios, no. Primera fondo. No se mueve. No se mueve, podrido este. No, no se mueve, no se mueve. Estoy clavado, bro. Sergio. Diga. ¿Te quitaban la carga o qué? Sí, desaparece, pero relajado. No guarda la parte. Man. What the fuck? Concha. ¿Ya había hecho que... alguien está trabajando? Sí. No, ok, ya voy entonces yo. Está, me voy para el taller. Está todo tranquilo. Va subiendo otro convoy. Tiene que poder subir. Sí, anota para el taller porque esto no uno pasa. Cuidado que hay una curva y un convoy. Entonces, para que tengan cuidado. Empezando a bajar del ya hay otro convoy, sí, cuidado. Antes, activar el diferencial de Flavor. Y sigue subiendo gente con... Ay, me mandó para subir. Tonelada pesada. Ya que van otros con 200 toneladas, ¿eh? Sergio, me avisaste que te ayudo, Clayber. Hoy coronando. Ole, Sergio, ¿ya está bajando? Sí, yo ya subí, dejé la carga arriba y vine a ayudar. Porque yo sé que el Yamex se va a quedar, entonces, pues... ¿Se cruzaron todo la curva de la muerte, no? No. ¿Le falta todavía? Claro. Vamos, Yamex, primera. Ya el Clever ya subió bien. Ahora vamos a ayudar al Diamond. Vamos, vamos. Ahí veo que atrás está. Subiendo las próximas curvas son embajadas. ¡Ah, va! ¡El camión! Activa el bloqueo, Diamond. Venirse en octava y tener que bajar a tercera. Hace una cosa, salí, Sergio, tírate para atrás. Llama, que andamos para atrás y trata de empezar a avanzar, no subir a subir. O sea, empezar a avanzar. Ay, un poco, y ahí nosotros empujamos. Pancho, trata de acelerar y que avance un poquito. Cuidado, que viene él. Cuando coge impulso es que sube, pero déjelo resbalar. Eso, déjelo que se caiga para atrás. Poner cuerdas en el Eurosur, ¿no? Sí. No, ¿quién se va a pasar ahí? No, Isauro. Cuidado, Isauro. A mí me gustaría que los camiones también se pincharan, sería bacano. Uy, ¿de qué? What the fuck? Que los camiones se pincharan. Voltearon a David. Eso sería muy realista. ¿Te pudiste, Diamac? No. Juancho, ¿le puedes decir a estos de atrás que se quiten, porfa? Ahora te puedo subir. Reverse, please. ¿Cómo se dice? Retrocedan, por favor. ¿Cómo? Reverse, please. Reverse, please. Flux. Venga, ah, si, okay, si entienden. Back. Go back. Ah.
Les voy a llegar con 775, papá. Nadie lo creía posible. Pero la mierda, ¿no? Qué pelotudo. ¿Sí?